te creíste que lo viste todo? No, señores, hay mucho más para dar. No te lo pierdas porque tenemos un programón de gossip. Bienvenidos a todos, de verdad. Hoy es un día importante, además, para el país. O sea que vamos a estar atentos a todo, ¿ok? Pero vamos a entretenernos también durante este ratito, como hacemos todos los días. Ahora sí vamos a recibir a todo el equipo. ¡Bienvenida, Angie Valdiane! ¡Dame 5 minutos y nada más! ¡Solo 5 minutos y así verás! ¡Hola! Hola, hola. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Sí. Buenas tardes, buenas noches. Permiso, perdón, diré, vení un minuto, por favor. Vení. Hermosa, bomba. Voy a contarle a César Juricic, que hoy está con nosotros. Para mí redá, Que la rusa está siendo parte hoy del programa y que nosotros hacemos como todo el día, todos los días martes, cómo están luqueados aquellos que vienen a trabajar. De hecho, ¿okay? Creo que la rusa la lesionó a Judith para que hoy sea juzgada. Que el look urbano que va a analizar César Juricic es el de la rusa, en un ratito nada más. Ya nos cortos a mí, ¿no? Muy bien, ¿te puedes ir desfilando como a la cámara 3? Ahí va. Desfilando la 3. ¡Buena! ¡Diosa! ¡Mamita! Tantos años de televisión, rusa. Bueno, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, fantástico. Bueno, chao. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Chao. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Bueno, no es para reírnos. ¿Por qué? Porque siempre tenés malas noticias, Nancy. Chicos, a ver. De verdad te digo, tenés que analizarte un poco. Díganme en qué diario aparece aterrizaron bien todos los vuelos. No, bueno, está bien. Nadie chocó hoy en Panamericana. Ninguno. Díganme, no, díganme porque estoy comprando mal el diario. En ninguno, pero una vez, una noticia agradable. A veces te traigo, pero bueno, la verdad es que es para honrar este momento. Falleció ayer Santiago Val. Me parece que está bueno destacarlo. Él se retiró el año pasado. Quiero recordar a algún actor argentino que haya decidido retirarse de las tablas. Creo que son pocos. Son pocos, que toman la decisión. Ellos, digamos, es tanto lo que les genera el hecho de estar ahí que se olvidan de su propia salud. Entonces, en este caso, fue él el que dijo, la verdad, mi mente acompaña, mi cuerpo no. Mi cuerpo no. De dar un paso al costado. Tuvo la entereza y la dignidad de retirarse. Esto también estaría bueno hablarlo con Silvia Freire el viernes, porque él deseó profundamente hacer una obra de teatro junto a su hijo y Carmen, que él llamaba a su mujer, a pesar de que estaban separados. Y Federico siempre dice que hay que tener cuidado con lo que uno desea, porque lo deseó, se tuvo que retirar y ayer falleció, a los 83 años. Bueno, un tipo que ha dejado mucho. Después vamos a hablar de eso, porque la verdad, en sus comienzos era uno de los grandes capocómicos del país. Y después se traslada él al género de la revista y defiende ese género de la revista con todos los cambios que hubo, sobre todo en los últimos momentos. De hecho, el año pasado se hizo la última revista que la hizo él. Exacto. Hay que tener en cuenta los costos que tienen este tipo de obras. Porque si uno hace una comedia, la verdad es que es mucho más sustentable porque vos podés tener más o menos audiencia, pero vas con un sueldo fijo a los actores, más el mantenimiento del teatro, el productor, etcétera. En una revista hay mucha gente sobre el escenario y hay que mantener eso y hay que llevarlo a Mar del Plata. Entonces, él siempre fue un ferviente defensor de la revista, la llevó adelante junto a su mujer y la verdad es que también ayer hablábamos en Intrusos y lo comentaba Jorge, que tanto Carmen como Santiago han pasado por momentos de muchísima pobreza. Sí, muchísima pobreza. Y muy difíciles por el estado de salud que él ha tenido. Exactamente. Toda su vida. Carmen tuvo siempre que salir a trabajar. Ayer contaban una anécdota que Carmen tenía muy poco dinero y compró tomates y camino a su casa se le rompió la bolsa de tomates y se puso a llorar. Sí, sí, Por suerte, ha sido una vida de mucha lucha, pero además en este último año, digamos, la última temporada, ellos lo que hicieron fue modificar la revista en el sentido de mostrarte lo que era la revista y lo que es a partir de ahora. Claro, Fede tenía esa idea con su papá. Exacto, esa idea la tuvo Fede y es donde Santiago acompañó y entendió que realmente estaba pasando por un proceso muy distinto porque si se seguía haciendo lo que se hacía en la revista es un género que se terminaba. Totalmente. Bueno, pero vamos a hablar de eso. Una lamentable noticia que igual se veía venir por cosas que iba cortando la familia. Hay que recordarlo con alegría igual. Hay que recordarlo con alegría. De eso se trata y es lo que dijo Fede. Respeto eso y acompaño justamente esos dichos de Fede Val y de toda la familia. ¡Ay, cómo está ella! Prepárense porque en un ratito viene César Juricic a ver cómo está el look de todos y además a darte esos tips que vos estás esperando. Que acompañen y muy bien cada información que va dando. Vamos ahora a recibir a Caro Hallerman. Pero señores, que se ha venido con todo. Que la tiene más bonita que nunca. Hola. Tengo un poco más de movimiento.
cierto. Es mejor. Ella estaba recién, recién operadita, pero ya estás haciendo lo que podés. Bueno, entonces... ¿Llegás bien al verano? Sí, llegas con todo. Yo creo que para el 27 de diciembre ya estoy. ¿Ya estamos bien? ¿Sí, tan rápido? Bien nueva. Vamos todavía. Sí, sí, vamos a ponerle onda porque si no. Pegamos una revoleada a final de año con todo, ¿no? Con todo. Así como pasaron por el quirófano antes de que se termine el. El 2019 dijo, vamos con todo, cambia presidente, cambia todo. Yo hago un recuento, Luispi, del 2019 y digo, todo el año en gossip. Sí. Me casé. Sí. Me hice las lolas. Sí, en serio, hiciste. Estamos terminando juntos. Arrancamos juntos, estamos terminando juntos. Eso es lo más increíble. Un montón, chicos. Un montón, la verdad que es un montón. Un montón, un montón. Un montón de cosas. Señores, y gossip sigue en el verano. Claro, no se van a liberar tan fácil. No, la gente... La gente está recontenta. ¿Cómo no? Porque, sí. Mira, los técnicos están muy felices, muy felices. Bueno, están felices de verdad, vamos a decir la verdad. Si acá la pasan. Sí, están chochos. En otra. No vamos a explicar, pero... Acá te quiero agradecer a la producción, Luis, sí. el árbol de Navidad que tenemos. ¿Tenemos árbol de Navidad? La verdad que está muy bueno. No debe ser tan colgado. ¿Sabes que no? Pero está buenísimo, aparte, porque no es que pusieron un arbolito... ¡Qué hermoso! Así, dice, medio pelo, ¿no? Bueno, alto árbol, Lindo árbol, ¿eh? La abuela dorada. Te voy a confesar algo también. Ya a fin de año tenés la abuela dorada. Hice medio trampa hoy porque este vestido me lo eligió César Pulisic. ¿En serio? ¿Y eso está bien? Este vestido es de Bars y justo nos encontramos el día que yo lo fui a buscar. Y le dije, César, ayúdame a elegir. Y él me eligió este vestido, entre otros. Con razón. Así que, bueno, hoy vengo medio tramposa. Pero lo blanqueo. Vos viste que yo te cuento todo. Sí, está muy bien, está muy bien. ¿Muy quién, Rusa? ¿Muy quién está vestida? ¿Muy quién? Muy quién. Muy de Navidad, dice. Muy de Navidad, ¿viste? De sí, Navidad. Ya me saqué la foto al lado del árbol. Es la noche de boda. Más año nuevo, dice. Le va a gustar este look. Igual vamos a esperar a que venga él, ¿ok? Es la noche de boda de 1802. Una noche de boda de 1802 le tira por el look. No sé, vamos a esperar qué es lo que dice César. Acá hay internas, le digo de verdad, hay internas con el tema del look, porque quiere ver quién se saca la mejor nota, cosa que me gusta, porque entonces todos hacen lo posible. Pasa que le ponemos mejor. Mucho huevo a vestir. Sí, exacto. ¿Qué aparte, estás cuando hablando? Viene César, dice, mucha bola le ponemos. Sí, qué lindo decir, que te es como una metáfora para llegar al... Sí, mucha garra, decir. ¿Qué tenemos hoy como tema? Tenemos a... bueno, habló Diego Latorre. Viste que estamos esperando que hable él, porque Yanina contó, pero él dio la cara, la verdad que habló con La Nata Sin Filtro, el programa de La Nata en Radio Mitre, y contó él más o menos lo que pasaba dentro de la familia y cuál era su postura. Viste que decíamos, va a hablar, Diego, yo le pregunto a vos, chicos, ¿cuándo fue ayer? Que decíamos que no. No, no va a hablar, no va a hablar, no va a hablar. Tres horas más tarde terminó hablando, o sea que nada, ahí estaba Diego Latorre poniéndole el pecho también a esto. Sí, que puede ser que Yanina Latorre haya tenido que ver de decirle, bueno, Diego... ¿De verdad salí a aclarar vos? A esta altura no lo sé. La verdad no sé. Pero me parece que está bien que él salga a hablar. Me parece de caballero lo que hizo. O sea, si Yanina contó un poco cómo estaba todo, cómo estaba la situación, si Yanina es parte del medio, pero, o sea, muy de contar todo, sí. ¿Entendés? Porque de dar mucha información, está bien que ella lo haya contado. Y me parece que está bien, si lo habló con Yanina, decir, Diego, vos tenés que hablar... Me parece que es una buena decisión. Calma en su momento, aguas, no, él es un perfil, él es de un perfil muy bajo, no le gusta hablar con los medios, por eso me imagino que ha sido un paso esta cosa de ir a charlar en la radio. Siempre en la radio es un poco más fácil, porque vos en la radio estás hablando y es como una charla, la tele te mete como más presión, la cámara ahí, vos, viste, los tiempos sí, es son otro otros, ámbito, es otro verdad. Ámbito. En eso es verdad que para charlar este tipo de cosas tan complejas, la radio te ayuda un montón, pero me acuerdo en la situación anterior, en la crisis anterior, sí. Que también fue muy profunda, en un momento determinado lo vimos llegar a Diego Latorre al estudio del Bailando y nos llamó mucho la atención. Y el tipo se plantó ahí, respondió las preguntas, habló con Marcelo. Yo me acuerdo que se terminó el programa y fui a fondo a preguntarle, porque yo estaba haciendo la cobertura del BAC, verlo ahí a Diego, más allá de que no era el Bailando, sí, era noticia. Claro. Y la verdad es que el tipo me respondió todo. O sea que me imagino que en esta situación también... pensando un poco en los chicos y en cómo desactivar un poco para afuera o explicar en qué se encuentra la familia hoy, más allá de esa separación de la que dice Yanina, era necesario escucharlo. Bueno, después lo vamos a ver. Lo vamos a ver a él. Vamos a ver cómo fue la situación. Y también aclarando lo que van a hacer, porque ellos tienen vacaciones pautadas juntos. Se van a Punta del Este con la familia y se tenían un viaje a Europa. Bien. Así que la verdad que él cuenta también la decisión que tomaron en conjunto con la familia, con su pareja, con su expareja, con Yanina, de hacer este viaje
te lo cuenta él cuando se lo dijo a la Nata y algo que había adelantado también Janina en el programa. Bueno, y ver si te están intentando recomponer. Todo eso lo vas a ver un ratito. Estuvieron con, en el programa de la Nata con Leuco, que es quien lo está conduciendo, ¿sí? Vamos ahora a recibirla a ella, señores. ¿Está preparada para la Navidad? ¿Ok? Para la Navidad. Es para verdad. La Navidad. Está como... No de Navidad, ¿eh? ¿O no? Mi hijo decía la Navidad. Navidad, sí. ¿La Navidad? La Navidad. ¿Está preparada para esta Navidad? Sí, señores, o es hincha independiente, no lo sabemos. Ella no te lo va a contar porque hay un código de deporte que dice los que cubrimos fútbol no decimos de qué cuadro son. No, no hagas así, código no independiente. Eso. Ah, ¿no? ¿Está todo bien? Señora, bienvenida a Sofi Lavarano. Hola, ¿cómo estás? Te digo, yo tengo ojos en la nuca, ¿ok? ¿Está claro? Sí. Tengo así como ti. Lo veo a César que está allá. Periférico. Y el tipo está chequeando todos los looks de todos sin que yo lo pueda ver. No nos mates, César, hoy, ¿eh? César, te vi que estaba con la ti haciendo la mirada así. No nos mates, es una época paneo general, por favor. ¿Qué hace el paneo general? Es terrible. No, quiero decirte algo. Recién cuando vino, antes de saludarme, te mira, viene así. Venía por el pasillo caminando hacia de abajo para arriba, te mira y después te saluda. Es tremendo, te clava los ojos. Es raro. Solo nosotros nos juzga, porque yo ya lo vi en otros programas. Que no hace lo mismo. La boca. Bueno, pero acá, pará, no. Ay. No, no, pero en esta lo voy a defender, porque acá es el juego que planteamos nosotros, digamos. Arruba. Nosotros nos gustó que él venga a decir cómo estamos bloqueados y que dé los tips para los que están del otro lado, de las cosas a modificar, que está bueno, que hay que tener en cuenta, que no... ¿te acuerdas cuando tiró la camisa? Estaba arrugada, la metés mientras te estás duchando. Sí, buenísimo dato. Genial, un andate se va planchando sola, bueno, esas pavadas que parecen... Te salvan. Por eso vamos a ser los panelistas mejores vestidos para el Martín Exacto. Ferro de la Moda. ¡Vamos! Señores, vamos. Panelistas de la moda. A vos, Martín Ferro de la Moda. Te queremos el año que viene. ¿Eh? Una nominación para este equipo. Aprendimos un montón. Pero es verdad que es difícil, ¿eh? Cuando te clava la mirada decís, ay, no, ¿en qué le erré? Porque no solo... Todo el día pensando. No solo corresponde que estemos nominados para el Martín Ferro Cultura. De moda. O el Martín Ferro, el mejor magazine de la tele de cable. Deportivo, ¿por qué no también? ¿Por qué? Todos. ¿Por qué no? Magazine, ok. Ahí estuvimos este año. ¿Por qué el año que viene no? Sí, es verdad. Total. Si lo hacemos también. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Vamos a hablar de muchas cosas. Una, Eva de Dominici, que la critican por todo, chicos. O sea, una persona es linda y hay envidia. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Cuando vos sos linda, todo el mundo te critica. La criticaron por algo que decís, no. ¿Qué pasó? No, después te cuento bien, pero no podés. Y después vamos a hablar mucho de las decisiones que tiene que tomar Juan Román Riquelme, que ya sabemos que ganó, lo contamos ayer, con Jorge Amor Ameal. Está bien, pero la parte deportiva, sí, Riquelme... Sí, porque es verdad, todos dicen Riquelme, el que ganó es Ameal. Pero, o sea, en realidad está tercero en la lista, Riquelme. A ver, Ameal es el presidente. Tanto protagonismo. Pergolini el segundo, Riquelme el tercero. Lo que pasa es que la parte deportiva tiene que tomar las decisiones Riquelme. Ayer le preguntaron a Mario Pergolini un poco, ¿qué onda? ¿Riquelme va a tomar las decisiones solo? Y dijo, no, por algo se conforman equipos. Mario Pergolini habló muy bien, la realidad dijo, por algo conformamos un equipo, pero de alguna manera, quien tiene que tomar decisiones en la parte más deportiva, en refuerzos y todo, es Juan Román Riquelme con todo el equipo de jugadores o exjugadores que también armó para tomar este tipo de decisiones. Igual después te voy a contar bien, porque algunas decisiones... implican cierta polémica en cuanto a jugadores que están en el plantel. Ah, ¿se entiende? Como por ejemplo Tevez, ya lo habíamos hablado. Lo de Tevez y otros jugadores también. Exacto. Así que después, ¿Cómo están planteados dentro de la cancha, las posiciones que tocan? Él fue muy crítico con uno de los jugadores por una posición que jugaba y dijo, a mí no me gustó cómo en las finales contra River, o semifinales, jugó tal jugador. Bueno, me gusta. Entonces va a plantear un poco, va a romper un poco el panorama de lo que venía haciendo Boca, me parece. Me gusta, está buenísimo. Gracias, sí. Sofi. Vamos a charlar eso en un rato, porque es verdad, ahora el desafío es... volver ese Boca ganador, digamos. Exactamente. Más allá del tema económico, es volver ese Boca ganador. Y lo juego de alguna forma con Arián Suárez en este sentido. Arián Suárez produce ficción. Arián Suárez empezó a producir ficción y todos estaban contentos porque era un tipo que venía de la ficción. Del es un actor que entiende a los actores, claro. ¿Entendés? Entonces, cuando hay algún reclamo o algo, el tipo sabe de qué está hablando el autor. Me parece que con Riquelme va a pasar lo mismo. Digamos, cualquier planteo raro que tenga un jugador... va a estar Riquelme ahí para decir, bueno, la verdad que vamos a entenderlo además, a él, o es una pavada lo que está diciendo, porque sabe de qué están hablando. Él llevó la camiseta, entonces. Exacto. Ante cualquier paro de los jugadores, puede decir, no, flaco. Claro. Yo soy el ejemplo. Para lo bueno y para lo malo, digamos. No es un tipo que está detrás de un escritorio, sino que estuvo... No, y que ganó cosas. De la cancha, aparte. Claro. Que ganó cosas importantes, no es que jugó dos partidos en Boca, digo. Sí, jugó finales de mundo. Es un ídolo para el club. Exactamente. Así que, bueno, van a escucharlo y él sabe... qué es lo que hay que hacer. Espero que lo haga bien.
Bah, a mí que todos importa, esperamos la igual. Gente de Boca. No va a ser bien, no, todos papito. Esperamos va a ser bien, dice ella, bien. Que ahora también hace deporte, señores. Yo te hago todo. A mí me encanta. Yo tengo que trabajar, Luis Alberto. Tengo que darle señores, a la criatura. Con el marco de este hermoso arbolito, vamos a recibirlo a él, que el hoy está... No sé si sé que se viene la fe. Más bello que nunca. Sí, hoy está sí, distinguido. Está con todo, está con una sonrisa de que... Así está contento. Las cosas son, le están pasando cosas buenas. ¡Bienvenido, César Brenze! ¿Cómo estás, querida? ¿Todo bien? Bueno. Al César lo que es del César. Al César lo que es del César. ¿No conocías a la rusa vos, productora de la rusa? No, mirá vos. Igual le vamos a analizar el look, ¿eh? Claro, sí. Ahí tenés. Que venga acá. Sí, no, va a ser. Me gusta porque, Rusa, te escapaste. Conocemos cada recoveco de esta productora. O sea, donde te escondas te vamos a encontrar, porque vamos a levantar esa cámara y vamos a ir a buscar. Tal cual. Vamos a ir a buscar. Queremos. Yo quiero un especial. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, todo bárbaro. Mira, el pin ahí, siempre el pin, el toquecito. Detallecito. Tal vez para el día que hemos tenido hoy de tanta temperatura esta mañana y lo que ha sido también la tarde, te digo, es tremendo estar vestido así, pero bueno. Tremendo. Hay que estar. Bueno, arranquemos con eso. Yo hoy vine así. ¿Cómo se hace para vestirse hoy? Vine así a propósito. A ver. Mentira. No, no, de verdad. En realidad fue la idea. Pero no. Y cuando iba a poner un saco, todo cosa, yo empezó a me dijeron, no, quédate así, está perfecto. Sí, está bueno. Pero lo que te pregunto es lo siguiente. Sí. Para el verano, está bien que nosotros acá estamos con aire acondicionado, está todo genial. Sí. ¿Sí? Pero no deja de ser un programa de televisión. No, obviamente. A entonces ver. Te pregunto, para mí el saco es como una prenda que te libera de eso. Digamos, vos te pones un saquito... Y siempre estás bien. Le pongas una remera, le pongas una camisa. Correcto. Siempre está bien. Correcto. Ahora, cuando salís del saco, pregunto, por ejemplo, para un programa de televisión, si esto es un buen recurso. Es un recurso demasiado casual. Claro. A ver, esto es un buen recurso para la vida, para una comida de alto verano. Con un jean azul, con un pantalón crudo, una bermuda blanca achupinada, la camisa por fuera. También. También zapatillas blancas, un slipper, que es ese zapato más sport, que te lo puedes poner con bermudas, o tipo el sabot, que es el que no tiene talón, que se usa ahora, o si estás mucho más relajado en una terraza con amigos, sí. Una ojota blanca que estaría perfecto. Bien. A ver, para televisión, a mí en lo particular, me parece demasiado relajado. Para mí también es como que le falta es algo. Un programa relajado, pero de pronto. En realidad es mirando como nuestro para panel. Viernes, yo, pará, pero la vida en general, no me pongo nunca en la vida un saco. Bueno, o sea, trabajas pero en para el laburo, claro. Sí. ¿Entendés? Igual está bueno el recurso y está bueno explicarlo. Por eso lo traje a propósito para ver. La camisa está buena remangada, está en el punto justo donde tiene que estar remangada. Está muy bien arremangada, que un detalle para los varones. Antes de ponerse la camisa, la tiran sobre la cama y la remangan. Entonces, a la camisa, queda ¿eh? Perfecto, dado vuelta al puño. Si vos lo haces ¿de verdad? Sobre tu brazo, sí, queda va a quedar desprolijo. Está bien. ¿No sos medio arrugadito a veces? Una, como me lo doblé mal sin querer. No sé si me divierte. Me bueno, vos decís, entonces, como recurso, te tiras, la tiras en la cama o en la cómoda, ¿ves? Donde sea, o en la mesa, donde quieran. Bien. Pero antes de ponértela, la remangás. Esto es justo la medida, es la medida del puño, dos vueltas hacia arriba y es donde tiene que estar. Ahora, si les molesta, porque se les puede trabar ahí, se la tienen que hacer más arriba. Pero más arriba es como ya... Es muy verás, ya está. Es como demasiado. Cuando usan la camisa abierta hasta acá. Es mucho, dame dos whisky, claro. ¿Dónde? Y el mar, me falta el mar. Claro. Para eso te pones una camisa manga corta. Sí, tal cual. Bueno, entonces está bien. Decís vos, siempre la del saquito ayuda. La de usar a ver, yo esta camisa que me encanta, aparte es el año de la camisa estampada para los varones y sobre todo con flor, porque el leitmotiv de esta temporada es la flor, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, en una camisa estampada como esta, yo me lo hubiera puesto con un zapato un poquito más relajado, no el borcego, un pantalón crudo del mismo color de la estampa de la flor y un saco azul marino. Bien, así hubieras estado, pero... ¡Qué polémico! Bueno, pero... Impecable. Claro, claro. Yo te lo preguntaba para ver cómo zafar del saco. Pero está bien. Pero está bien, está bien. Sobre todo para el que está mirando, porque acá nada, acá... ¿Sos del pantalón de color? Sí, tengo. Ah, porque para este verano, celeste, rosa, amarillo pálido, amarillo... Los chinitos. No, no, pero me refiero a un chupín como el jean de color. Ah, de jean no, tengo más los chinitos, los viste que tiene como los Bali, las vos, esos pantalones como más pasa que cuando empezó Doman con todo, dije... Como de gabardina, claro. Bueno, lo que pasa es que Doman nos arruinó el pantalón de color. Sí, porque lo usó mucho.
mucho. Sí. Sobre todo el colorado. El colorado lo quemó tanto, tanto, claro, tanto que nunca fuego. Más un pantalón colorado. Porque te pones un pantalón colorado. Me pasó a mí. Le dice, le pones un chupín colorado. ¡Ay, oh, el de Doman! Me dije, nunca más lo quemé. Y sí. Tengo la mejor con Fabián, pero con. Sí, claro, pero bueno, cuando usan mucho una prenda. Hay estilos y estilos. Bueno, vamos a las chicas. Dale, vamos a las chicas, señora. Bienvenida entonces, Sánchez Valdiani, con este luquete, que es como un lienzo al que, ¿no? El pintor. Es verdad. Dedicó perdón. Obra. Discúlpenme, miren plano corto. Es. Ah. Mi corbata con mi camisa y el vestido de Angie, todo hace plano juego, corto, ¿no? Mira. Divino, la cinturita. Ahí está, acá, mira. Me criticaron el otro día porque subí una foto en bikini y me ponían como. Es la envidia. Ay, el Photoshop que le pone, lo único que tengo medianamente chiquito y me lo critiqué. No, está. Pero es como. ¿Está re buena le pusiste? ¿Te pasa? ¿Está re buena? Te critican por todo, Angie. Lo que le pasa a Eduardo Dominici nos pasa a nosotros los lindos. Nos pasa a nosotros los lindos. Bueno, claro, ahí va ahora para mostrar también que le critican. Siempre van a criticar en las redes. Por eso yo digo, ¿por qué no sacar los comentarios? Ya está, ya fue. Y te liberás de eso. No, a mí no me molesta que me critiquen. Me impresiona. Sí hubo un nivel de maldad muy elevado. El problema es que si le sacas las comentarios, mujeres o hombres. Te haces cargo. No, no, porque ahora es por seguidores. Es general, mujeres o hombres. Ahora empezó a ser por seguidores. Sí. Pero pues, pero. Por seguidores y seguidores legítimos. Las empresas se avivaron porque había mucha gente que compraba seguidores. Conozco. Y cuando vos entras, son inactivos. Entonces las empresas te contratan y dicen, ay, tiene un millón de seguidores, pero capaz. ¿Cómo puede ser que tiene 10 likes? ¿Seguro? Claro. Che, ¿seguro no le dan bola a los comentarios, de verdad? A veces sí, a veces no. ¿Las empresas? A veces sí, a veces no. No, le hacen más caso a tu estilo de vida. Mirá. Si vos sos consecuente con tu estilo de vida y eso tiene consecuencia y se plasma en tu Instagram o en tus redes sociales, ahí las marcas buscan contratarte o no. Pero la verdad es que uno puede. O sea, vos no le puedes dar toallitas femeninas a una mujer de 60 años porque claramente está en la menopausia. Para mí. Como tampoco le puedes dar una pastilla para la menopausia a una chica de 20. Vale. Hay mercado para todo. O sea, eso depende de cómo te vas manejando vos en otros medios. Totalmente. Si sos una mujer que se muestra en ropa interior constantemente, claro. Claramente no te va a buscar una marca de ropa elegante. O algo para la familia, digamos. Más lencería. Tenemos que hablar de redes y de vos sabés mucho, que hay que aprovechar, Angie. Hay que decir algo, yo sé mucho de todo. De todo, hay que saber mucho de todo y no, hay que saber un poco de todo y no mucho de algo. ¿Está bien? Bueno, pero digo, aprovechemos para hablar de redes, aprovechemos para contar cosas que pasan cuando quieras. En Twitter y en. Que la verdad que los que nos miran nos siguen. Está bueno decir que se sacó. Está bueno eso, hay que aprovechar. Sacó una cosa del Instagram, después lo vamos a desarrollar mejor, pero vos antes podías ver, por ejemplo, no sé. Estoy de novia con César, ¿no? Sí, ¿hace y César cuánto? Empieza hace 2 minutos. Sí. Yo también, ¿y César? ¿Viste cuando sos chiquita que tenés novio y el novio no sabe? Entonces César le likeaba la foto a una chica y yo podía ver su actividad. Sí. Ahora Instagram sacó eso. Y eso está bueno, pero también le ha dejado con poco trabajo a mucha gente. Está bien, bueno, pero convengamos que también era. Yo tengo una compañera en el otro programa donde es. A la madrugada se desvelaba y hacía eso. Nos tocaba a todos los compañeros y nos decía. Muy bien, perfecto. Sí, y ella, al otro día, Mimi Alvarado, la negra. Ah, la negra. Era tremenda. Hacía. Y pará, yo me enteré que esa función dejó de existir. Porque ella estaba indignada, claro. Porque no nos podía mirar a quienes le podíamos like, pero eso hacía en la madrugada cuando pero se eso desvelaba. Le viene a Sol Pérez. Sol Pérez también se enfermaba con esas cosas. Claro, que busca. Se qué locura. Te mata la curiosidad. Descubren muchas cosas. Vamos a ir contando eso después durante la semana, que está bueno también, para que además aprendan algunas herramientas que tienen dentro de las redes que no las sabes usar y está bueno contártelas de acá. Bueno, ¿cómo está Angie? Bueno, a ver. El look de Angie, a ver. Están las tres chicas hoy y voy a adelantar muy bien, Luke. Muy bien. Vos me dijiste que tenía una sonrisa de oreja a oreja. Sí, realmente te gusta, estoy feliz. Porque cuando las veo que se preocupan y se ocupan, que esa es la palabra, ocuparse, dedicarle un ratito más y un poquito de energía para estar linda, verse linda y que la gente le diga piropos en la calle. Las veo divinas a las tres, pero vamos a empezar por Angie. Me encanta ese modelo de vestido bobo, que es muy similar al que tiene puesto Sophie. Son dos versiones del mismo vestido. Este es más triangular. Con diferentes sisas. Se llama línea A.
cuando el vestido es ajustado en el busto y suelto en lo que es la segunda cadera. Hola. Lo que tiene de bueno este vestido es que tenés lolas, tenés muchas lolas, te las disimula. No tenés nada de lola, te cae perfecta. Tenés mucha cadera y te la disimula. Sos muy delgada y te hace cadera. Y de pronto, para la que... Te lo hace rica. Exactamente. ¡Sos rico! No. Te nivela. Pero lo que tiene de bueno este vestido, y en especial este largo, alto verano, tenemos ganas de mostrar las piernas bronceadas o las sandalias, ¡epa!, lo ponemos como vestidito super minifalda. La que no se anima, este mismo vestido se lo puede poner con un chupín. Si es para un cóctel, con un pantalón tipo calza debajo, queda impecable porque te queda como un blusón. Claro. Para la que es un poquito más entradita en años o entradita en kilos, que se lo puede poner con un pantalón de llanto elastizado, con una calza satinada, con un chupín blanco, queda impecable y no sabes lo que te estiliza. ¿Qué es un estileto? Porque me dicen, con estiletos, ¿cómo va? Es el zapato de taco que tiene punta y que no se ve. ¿Qué no los es este? Dedos. No, esto es sandalia y para este modelo es lo ideal. En el caso de Angie, color nude queda perfecto porque siempre digo lo mismo, no corta el pie y sigue. A mí me llama la atención el vestido, no me llama la atención el zapato. Ah, claro. Mi cara no, acompaña, ¿no? Bueno, tu cara, está bueno eso, es lo que hay que faroles, hacer. O sea, no tiene que ganarle protagonismo el calzado al... Pero, no. Ahora lo vamos a ver más adelante en Sofi, que usó el mismo color para arriba y para abajo y también queda muy bien. Sí. Si esa se hubiera querido poner un zapato de color, yo no me hubiera puesto crudo, me hubiera puesto o magenta o este azulino tipo turquesa. Hay gente que es como 11 con los zapatos, ¿viste? Sí, la bueno, gente la hace. En general, a ver, yo soy obse con los zapatos, me encantan los zapatos y adoro, y es una cosa que puede ser que el vestido no sea de excelente calidad, pero el calzado tiene que ser de excelente. Muy buena calidad. Mi papá siempre decía, el pelo y el zapato en una mujer es esencial. El vestido zafa. Mirá vos. Porque de pronto podés invertir menos dinero o repetir un conjunto o transformarlo de temporada a temporada. Pero el zapato se nota cuando el zapato... Bueno, en una época... En una época cambia de claro, sí. Era... El zapato por lo general prevalece. Es una inversión. Es preferible gastar más en un zapato o en una buena cartera que gastar... En una época era el reloj, ¿no? También que decía... El hombre. En el hombre, el reloj. Lo que pasa es que el reloj... Ahora ya está. Ahora se reemplazó por el celular. Y la cartera... En la mujer te dan el estatus, es el símbolo de poder. Vos fíjate que podés entrar a una confitería, a un pub, a un bar, y vas a ver que la mayoría de las mujeres tienen la cartera puesta arriba de la mesa. No es por seguridad, es para que todos sepan que tienen exactamente. Mirá vos. Qué pavada, ¿no? Pero presta atención, pero es así. La ponía por seguridad. Y con muchos varones te pasa que están así y te hacen esto como para mostrar el reloj. No, qué creído. Es más, hay que agarrar la llave del auto. Hay carteras que son carísimas y que parecen, por ejemplo, la Superga, las que son... Parecen carteras del supermercado, pero valen fortuna. Y eso lo hacen a propósito para que se vea, para que entiendan. Mira lo que me compré. Sí, sí, no, tiene la marca escrita. Superga tiene la marca escrita. Bueno, en general, para el nuevo rico, no te va a elegir el modelo de cartera o una remera que tenga la etiqueta chiquitita. Claro, se la va a comprar para que se vea la D y la G enorme acá para que digan, che, mirá que llegué y la tengo. Bueno, me gusta mucho el estilo del nuevo rico. Ah, bueno. A mí tampoco, pero es una manera de decir, claro, quise. Llegué, mirá, me la compro. Tengo tres. Dime de qué te jactas y te diré de qué careces. Pero bueno, ¿cómo estamos con esto? Me gusta mucho, con este look. Pero me encanta. La verdad te digo, 10. ¡10, bro! Muy bien, Ángeles, muchas gracias por tu magia. No sabía que los técnicos también te ponen esta. Sí, los técnicos también. Bueno, esto... ¿Cómo vamos? Esto va a generar una interna difícil en el equipo. Porque acá hay una ayuda. Acá hay una ayuda de César. Si no está bien. Recurrió a la fase. Entonces las chicas piden el bar. ¿Qué es eso? Porque yo voy a contar la historia cómo fue. ¿Cómo fue? A mí me convocan para un evento. ¿Qué es más? Yo estoy en deuda con ustedes porque yo dije que iba a traer mi colección de gafas, la cápsula que hice para Ozono. ¿Y le ibas a regalar no la a la traje, chica? Es verdad. El martes que viene. El martes que viene. Bueno, entonces, el día que yo lanzo mi colección de gafas Ozono by César Jurisic, me encuentro de casualidad con esta señorita que estaba en un showroom eligiendo pura ropa casualidad. Porque se iba de viaje, te lo juro. Genial. Ella se acerca y dice, yo esa voz la conozco.
Claro, bueno, pero ya lo conté, pero el público se renueva. Aparte no veo el Pipi se renueva. Y pero si yo le digo, ya lo contaste, César, es un garrón. No, 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 es un cortamambo. Igual lo voy a seguir contando. Bueno, me parece bien. Entonces, ella estaba eligiendo y entonces me dice, ¿te gusta este? No, me gusta más este, me gusta más el color. Y bueno, y terminó eligiendo este vestido. Y es más, me dijo, ¿y con qué me lo pongo? Con texana. Todo, todo, y copió tal cual el mismo que le diste. Horrible. En la palagua, o sea... Ella no se quiso equivocar y realmente no se equivoca, es porque que, es el look ¿cómo ideal. Me iba a equivocar? Te tenía ahí al lado. Aprovechaste. Pido asesoramiento. Hasta el micrófono te hace juego. Vale. Todo, todo, mira. Los aros, todo. Él está con un look muy año nuevo. Este ¿por es qué el dijiste equipo. No? Navidad no, año nuevo. Porque para porque Navidad es blanco. Al colorado y para año nuevo. Siempre, a ver, hay una creencia, tanto italiana como brasileña, que la Navidad se recibe vestido con algo colorado, o mujeres todas de colorado, y el Año Nuevo vestidos todos de blanco. La ropa interior es a la bombacha hay un rosa. Tema, hay un tema que ¿pero dicen se regala que rosa tiene... o roja? Rosa. Roja no, rosa. No. Rosa. Ah, porque rosa, bueno, rosa. Como te vestís de colorado, no, no, siempre rosa, tratás de ponerte rosa. La bombacha igual que te combine. Como digamos. También para el hombre, o para la mujer también, obviamente, pero es un poco más complejo, se dice que el primer pis... del primero de año se hace afuera de la casa. Pero bueno, yo te cuento, son creer. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Ir al parque? Sí. ¿Y qué pasa? ¿Tengo que ir al parque? ¿Es la suerte? Dicen que es como que está bien aspectado. En el palier. Todo tu año va a ser... Ya me veo en el jardín. Por razón, mi amiga. Pero es que... ya voy, tía, ya voy, ya voy. Y peor es para la mujer, Luis. Bueno, peor para la mujer. Por eso dije, es más fácil para el varón. El ascensor en año nuevo. Bueno, eso como las pasas de uva Navidad, digamos. Las dos. Claro, son como creencias. Pero viste que te las dicen la bombacha. Yo no sabía eso, pero la voy a implementar. No, no, claro, no, no hace falta. Y pero si me hace ayuda. No, está toda la familia. ¿Vos viste que decían que a la luna había que traer la cola? Eso lo hace de verdad. Es que sí, chicos, si me dicen que trae suerte. No, no, no. De prosperidad, ¿sabes cómo no? Eso dice, eso dice. Bueno, no tomás caña con Rudo el primero de agosto. Bueno, yo por las dudas lo voy a hacer. Día de la Pachamama, claro. Bueno, entonces es un look ideal para año. Un look ideal para fin de año, divino. También es un look de alto verano. ¿Esto es para asado? ¿Para ir a un asado? Sí, 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 puede ser un asado tranquilamente. Sí, porque hay mucho asado. ¿Viste? Esto es bien para evento en Punta del Este a la noche. Es muy playa. Tardecita, 7 de la tarde. Muy playa, justamente. Está bajando el sol. Es lo que tiene de bueno, que tiene una prenda abajo, que es un viso, que si vos no te lo pones y te lo pones arriba de un traje de baño, quedás impecable. O sea, como salida de playa bolas. También al atardecer o de pronto. Sí, vamos a suponer, claro, sin el viso. Es solo la transparencia del encaje sobre un traje de baño entero, te quedaría divino. Con ojotas o con... Y hace cualquier color el traje para, botitas para la plaza queda divino. ¿Cualquier color el traje de baño? No, preferentemente debería ser o natural o negro por el detalle del bordado. Puede ser con una estampa también, haciendo juego en este caso con el estampado de la... de reptil de la botineta. Ah, se usa mucho. No me lo pondría con un traje de baño colorado ni Francia y estampado floreado. Trataría de armar el conjunto que sea como que acompañe y para seguir destacando lo que es el vestido que es precioso. Para seguir al revés, ¿puedo usar el viso solo como vestido? El viso habría que ver de qué calidad es. ¡Qué miseria! Si no, es más lindo lo de arriba. Si es de buena calidad, que es satén o sedoso como los de ustedes, estaría bueno. Yo tengo una pregunta. ¿Qué? ¿Al hombre le gusta este look? Porque sí, a las mujeres sí. Bueno, pero me dijeron que era niña de sótano. Re buena onda. ¡Ay, qué horrible! Y me lo imagino entrando a la playa con un sombrero, por ejemplo, divino. ¿No? Gafas. César. Gafas. Me imagino en la playa con las gafas, un sombrerito grande. Divino, divino. Película de terror, me dicen allá atrás. No, está divino. Este look con un sombrero de rafia o de paja, tipo cowboy. No, de paja, pará. Claro, divino quedaría. Me voy a buscar el cowboy. Este, y buenas gafas. Bien, buenas gafas, buenas un botitas. Un bolso grande o un canasto también quedaría divino. Después te mando la foto acá en Parque Norte. ¿Cuánto le ponemos? Look. También está 10 años. ¡Bien! ¡Bravo! Igual mucha plaza no van a tener porque seguimos en el verano. No se entonces detiene, señores. Vamos a una casita. En cualquier momento te armamos una playa acá. Olvidate, ¿no? No estaría mal. Una arena, una arena, una arena. Hacemos los viernes on the beach. Por favor. Ay, qué lindo. Gossip on the beach. Hay que hacer temporada. Hay que ir a la playa y todo.
Una si piletita. No, nos vamos directamente. Ponemos las cámaras. ¿Por qué no lo hacemos desde la costa? Bueno, me encantaría en Uruguay. Una pileta, una barra de tragos y estamos. Che, me contaban que en Uruguay vos vas a estar en Uruguay. Voy, tener voy, este gracias. Poco evento, ¿eh? Este año. Prácticamente nada. Prácticamente nulo. No hay plata. Hacen todo no, en la costa argentina. Es que las empresas. Todas las empresas lo hicieron. ¿No? Han recortado presupuestos. Achicaron presupuesto. No olviden que es dólar. Entonces, claro, chicos. Más caro todo. Una fortuna. Lo mismo que llevar celebrities. O sea que la temporada en Punta del Este va a durar hasta el 3 de enero más. ¿Viste que y siempre lo aguantan hasta el 12, 13? Más no, o va menos. A ser hasta el 2 que toca Cataño. Yo calculo, claro. Bueno, la temporada. Toca Cataño el 2, el 3, de verdad. Ah, ¿eh? Alejita y hicieron volvete. Las 50 fotos que necesitaban. Exacto. Sí, no, 4 cerró. El 5 no queda nadie más. Porque es así. Te cierra tequila y se terminó la barra, que es justamente uno de los points más. Vas así donde van todos los adolescentes y sí, va a ser así, va a ser muy cortito. Lo que se van a hacer son eventos privados en las casas. O sea, va a haber comidas, pero no lanzamientos de empresas ni de marcas. Ni de marcas, como era antes. Este, y también se antes está... Antes tenía 3-4 eventos por día. Bueno, está estudiando el tema de que las dos revistas más importantes gente, tampoco no ¿en serio? Han definido si van a hacer todavía su fiesta, pero las van a hacer muy chiquititas. Acotaditas, muy exclusivas. Muy exclusivas, sí, justamente tengo. Porque va a depender del auspicio del hotel que ponga el lugar y del catering. Pero si eso se usan también, digamos, muchas de las figuras que están en el lugar, bueno, son invitadas, o sea, puede ser más acotadito, pero quizás adelantar un poco la fecha para van que tener estén que adelantarlas todos. Sí o sí, las van a tener para que no se les vayan las figuras que están. Porque el 2, no, volvimos bueno. Todos. Sí, pues va a estar caro, de verdad, ¿eh? Sí, sí. Veranear allá. Bueno, vamos con Sofi, Luquete de Sofi. Bueno, Sofi, hablaba recién con Nancy que es el mismo estilo de vestido de línea A, ajustadito arriba, con diferentes sisa. Esto es con una sisa un poco más americana, un poquito más cerrado. Me gusta. Es en una seda lavada, tiene como un proceso. Si vos tocas este género, es casi aterciopelado, pero es un género muy liviano, con mucho movimiento y bien fresco. Sí. Me encanta, me encanta. Hablábamos del tema del calzado. Los zapatos que van igual que el vestido. Queda muy bien si es el mismo color. No me hubiera gustado con negro. Tal vez me hubiera gustado con nude, que me hubiera encantado, pero me gusta mucho cómo queda así. Ok. Con ese colorado tipo coral fuerte, si bien el vestido parece que fuera colorado, no es colorado, es un coral, no, pero como tiene esta textura terciopelada, lo hace como que tiene un dejo así como empolvado. Está ideal vestida para la Nochebuena, claro, para Navidad. El 4 de diciembre. Está vamos con perfecta. Cara, yo Navidad y cara año nuevo. Exacto, exacto. Me divierte que tengas las uñas diferentes. Ah, sí, ya lo hablamos los pies esto. En colorado que y lo las escuché, manos. Sí. Me gusta. Mira, las hay manos tendencia. Son rosas y los pies son. Hay una tendencia en lo que es la uña, hacer como uñas, obras de arte en las uñas. ¿En serio? Ahora, sí. Entonces se usan hacer uñas de diferentes distinto. Colores. Hay impresoras también para uñas. Hay impresoras y está la técnica para hacer como si fuera la impresión para hacerla en casa. Exacto. Sí. O sea que metiéndose en internet te enseñan a cómo ¿en estampar YouTube? Tu uña y queda divina. Queda muy divertido el hecho de poder claro. Jugar, que tus manos tengan obras de arte que te duren una semana y que conjuguen también con la indumentaria. Hay que estar en todo. Okay. Sí, en todo, en todo. Es que el hombre en eso está liberado. Porque mucho más fácil para nosotros. Sí, porque sí, no se tienen que pintar por ahí. Pero me gusta mucho. Muchos chicos están pintando las uñas. Sí, sí, está buenísimo. Las sí. Marcas... Sí. Las marcas de esmaltes están también lanzando sacando para varones. Hombres. Sí, como varios, todas las cosméticas han sacado maquillajes para hombres, sí. Delineadores para hombres, o sea, marcarte un poco más la ceja. Pero se tiran una, es verdad, como más seguido que se pinta una. O una, sí, o se usan también todas en negro. Todo en negro, que negro claro, bien. Sobre todo la... Como relacionado muy al rock. Al rock, sí. Sí, más estilo sí, rock. Sí, sí, pero se está, o a la moda se está también. Usando. Se está usando, y vuelvo a repetir, todas las cosméticas están lanzando líneas sí. Masculinas y femeninas. Bueno, o sea que está divina. Divina también, me encanta, quería decir, destacar espalda, el ya. Peinado. Sí, están buenos los aros. Y los aros, que es el leitmotiv de ella. Pero me puse chiquitos, ¿eh? Me encanta. Y que siempre me dice que me pongo muy no, largos. No, pero está, medias. Pero me gusta. Igual si te hubieras puesto con esta línea, que es tan neta, y con el pelo recogido, un aro también más grande, me hubiera gustado igual. Pero la verdad, bueno. Otro día. Te digo... ¡Bravo! Muy buen día. ¡Espectacular! Muy buen día. Muy bueno, contenta. No puedes desentonar, Rosa querida. Vos que estás... Venga, te venga. No la vamos a buscar. Si no, la vamos a buscar. No tengo ningún... ¡Que venga! Rusa, decime si estás viniendo para acá. Estoy... Ah, ok.
Bueno, pasame el micrófono. Arrugo. Dice, estoy trabajando. Ah, ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué? Trabajar es otra cosa. Bueno, vamos. ¿Por dónde vamos? Decimos, ¿querés ir por allá? ¿Con cuál voy? ¿Con esta? No. Yo voy, Javi. ¿Podés o no podés? Pero voy. Vení, Javi. Anda. Ahí está. No. Pero necesito un asistente que la acompañe con la... Claro, necesitamos. Con los cables. Si no, Angie, tráeme la rusa. Ahí está. Vamos a buscar a la rusa directamente. Ahí va Angie, que están todos. Directamente, yo les voy a decir una cosa. El look urbano hay que hacer sí o sí. Sí o sí. Sí, obvio. Entonces, así como nuestra víctima en algún momento ha sido Lalo. Perdón. Trini también. Todos. Siempre es Lalo. Vení, Lalo. Vení. Qué feliz que estamos que volvemos. Venimos. Mirá qué buena está la remera que tiene. Bueno, así como... Sophie tiene su leitmotiv son los aros. Lalo son las remeras. Sí, siempre tiene remeras divinas. Sí. Ahí está. Qué mirá. Bien. Me encanta. Todo negro. Está genial. Mirá lo que está buenísimo. ¿Buena remera? ¿Garpa esta remera o no? Sí, obviamente. La negra me encanta. El look del día, acá está. Hola, ¿qué tal? La rusa nunca se lo que le gusta a este momento a ella. Todo la iba a analizar. A ver, tranquila. Todo. Aquí hay que analizar todo. No le muestres. Sí. Soy una mujer mayor hippie. Así te definís. Why not? Me encanta, señora. ¿Qué te parece? Yo te diría que sí. A ver. Hoy hablábamos cuando recién empezamos de la temperatura. Un día de alto verano y realmente un vestido fresco en un género que sería... ¡Ay, con bolsillo! ¿Tiene bolsillo? ¿Te pones las manos me en encantó. Los bolsillos? Que lo digo siempre. O ponemos el pulgar y dejamos los cuatro deditos afuera. O los cuatro deditos y el pulgar afuera. Porque si no, vos salís en una foto y quedás manca. Ay, a mí me pasa siempre eso. ¿Viste? Bueno, ahora ya aprendiste. Vení más acá, más acá. Es manca. En la foto con bolsillo quedás manca. ¿Viste? Bueno. Bueno, ahí está. Seguí ese consejo. Así. Mirá, para afuera. No, todavía no empezamos. Todavía no empezamos. Esto recién empieza. Estábamos hablando del género del vestido. Un género fresco. Que me gusta, floreado, hay que animarse al floreado, pero ¿qué dije yo? Que el estampado de esta temporada son las flores. Flores. Tiene un elástico en la cintura, debajo del busto. No me des la espalda. Esto está bárbaro, que es el famoso nidito de abeja, que esto se hace con un hilo elástico, que lo que tiene de bueno es que se adapta al físico. Entonces, en este caso, marca debajo del busto. Párate un poquitito más derecha. Ahí está. Y cae y disimula todo. Mira, queda divino. El largo. Nidito de abeja. ¿Vos dijiste tener un nidito de abeja cuando lo fuiste a comprar? Sí, entré al boliche y le dije. Quiero un vestido con nidito de abeja. Con nidito de abeja. Viene señora con el nidito de abeja. Ah, tengo dos. A ver, espera. Ahí está. Y te trajo esto. Está muy bien. Me gusta. Creo que es muy buena elección el escote B. A ella le sienta muy bien porque le destaca las lolas. Te queda impecable. Manguita japonesa para la señora que quiere tapar un cachito el brazo es ideal. El brazo. El largo. Bueno, cachito. El brazo. La rusa está trabajando, está corriendo hoy del estudio al control. O sea, un calzado muy cómodo. Una sandalia bien playera tiene puesta. Brasileras. Esto compró de Portugal. ¡Ay! Ah, esa todo de Portugal. ¡Ay, los aros. ¡Hola! ¡Vaya! Mira cómo viaja. Mira. Bueno, ¿cuánto le ponemos? Y pará, el toque anillo y eso está muy bien. Sí, bueno, ella aclaró cuando entró que era hiposa. Entonces, no, da un look. Una reminiscencia. Reminiscencia. Sí. Lo que quedó del hippie. Claro, porque decir hippie es un estigma. Claro. No, un estigma no. No, es bueno. Su esencia. No. Es una época. Para nada. Me encantan los aros con piedras imitando coral, que tienen que ver también con la estampa. Me gusta cómo queda. Estás muy bien. No, pero muy hay bien en serio. Después para mí. Pero ahora, y sobre todo para ponerte la mano en el bolsillo. No lo sabes. ¿Y cuánto le ponemos? Sí, pero no podemos ser menos. Un 6. No, te voy a poner un 10. ¡Bra! Nunca se imaginó. Poné música que se va desfilando. Lo que te perdiste, la falla. Ahí está, señores. Se va la ruta con un 10, que no lo puede creer.
No lo puedes creer, ¿eh? Yo también te quiero. ¿Cómo metes esa mandarina? Me dijo que odio. Bueno, señores, nos vamos a ir al corte hoy todos 10. ¿Cómo nos vamos a ir al corte con todos 10? Por favor, hermoso. En el próximo bloque ya nos metemos de lleno con el tema de Diego Latorre. Vamos a hablar también de Santiago Val, de su familia. Vamos a hablar de todo eso. Vamos a ir con las secciones. Tenemos un programón. O sea, que vamos rápido al corte que ya seguimos con vos. Dale, ya venimos. ¡Cambien! Aquí estamos, amigos, segundo bloque de Gossip para prepararse porque tenemos las secciones que tanto nos gustan, porque llega ese momento que vos estás esperando mientras Lalo se toma un rico mate. Llegó el momento de presentar el... ¡Desarmando al Soberano! ¡Hola, Ángel! Está como desarreglada, Angie, mirá el escote. Ay, Caro, ¿qué pasó? Es tu sección, Angie. La envidia fuera tiña, mirá. Pero claro, todos estarían. O sea, cuidado, mirá. Ayer quiero contar que me pasó una cosa. ¿Qué? ¿Una? ¿Otro Jorge? No, a vos, a vos. Que la plaza. Que limpie, que no, 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 está bueno, te va a gustar esto. ¿Quién? ¿No? Capaz no, no sé. Ayer vi Rebelde Way, que lo empezaron a dar en Netflix. Sí. Con mi hijo. ¡Qué lindo! Ah, no, ¡qué buen momento! Ese. Fue muy impresionante, porque se enganchó. Mirá. Igual el bullying que hacían en esa época, no, hoy no lo pueden hacer más. Sí, no lo las cosas hacer. Que me decían a mí, y mi hijo me miraba y le digo, es un personaje. No te bueno, claro. Llamaba la atención. ¿Lo sufría tu hijo? ¿Le llamaba la atención? Sí, le llamaba la atención. Bueno, porque mirá, claro, el cambio generacional, fíjate. Qué bueno eso. Muy bueno. No, pará, entonces el bullying estaba... plasmado en la ficción, dentro de la ficción. Porque estaba plasmado en la realidad. De hecho, yo sufrí mucho bullying en el elenco de ese programa. Por eso, pero a vos te pasaba delante de cámara y detrás de cámara. Digamos, algo que estaba marcado como guión y sí. También lo que pasaba afuera, te bardeaban afuera. A ver, a tu personaje le hacían bullying porque a chicas con tu perfil físico les hacían bullying en el colegio. Por claro, bueno, estaba sí. En el libro. A todos, todos tenían un motivo para hacer bullying. Lo que pasa es que... si vos le pones un anteojo a un actor y le dicen cuatro ojos, el actor sabe que no tiene cuatro ojos. Pero si el actor es gordo y le decís gorda, en algún punto estás afectándola. Totalmente. A mí en la ficción no me afectaba para nada, pero cuando tenía problemas dentro del elenco con algunos compañeros, la verdad que la pasaba mal. ¿Quiénes son los chicos que te no te voy a decir. ¿No lo dijiste? ¿Cómo no lo vas a decir? Ya lo dijiste. ¿Lo dijiste? Acá se dice todo. No. Ah, pensé que lo habías contado. ¿Puedo decirlo? No, puedo. Lo vamos diciendo nosotros y vemos tu no cara. No lo pueden decir porque saben que si yo estoy diciendo que lo que ellos hicieron está mal, si yo lo hago está mal también. Mandarnos o sea, respetemos. Gente, sí, me parece que no se hace. Para bueno, mí, esa, por gente, generar confianza esa gente. Ahora en esa persona. Esa gente que gustó te bardeó. El tema. No, claro que está bien. Esa gente que te bardeó tanto, sí, eran chicos ustedes, hoy ya son adultos. No, 21 años, ¿eh? Sí, 21 sí, años. Eran grandes. Ah, esos eran grandes. Eran grandes. Está bien, Luis, pero en ese momento eran tan conscientes del bullying por ahí. Yo tenía 21. Yo entré a trabajar con 21 y hacía que tenía 14. Bueno, ¿cómo están esos chicos hoy? Digamos, ¿siguen la misma pavada? ¿Sentís vos? ¿O yo creo que la vida les ha enseñado ciertas cosas. Che, ¿están grandes para hacer bullying 21 años? La verdad en ese que momento sí. no eran tan conscientes del bullying, de la palabra bullying, de lo significado. ¿Vos te das cuenta cuando haces? No, perdón, chicos. A vos te es grande. Perdón, sí, sí. ¿Puedo decir algo? Eran requete contra conscientes sí, del bullying. Sí. El problema no pasaba por mi físico, el problema pasaba por la participación que yo tenía en la tira. Que era mucha. Yo era nueva. O sea, yo había entrado a un elenco que ya estaba formado y era nueva junto con dos o tres chicas más. No era mucho el elenco nuevo el primer año de Rebelde Way. Después se incorporó más gente. Al yo tener 21 años, tenía mucha más tolerancia en lo que es el horario de la Asociación Argentina de Actores, que no permite que personas menores de 14 años trabajen más de 6 horas. Entonces, al tener 21 años, también te da más participación. Además, la participación era efectiva. No está bueno que lo diga yo, pero, o sea, pero mi personaje era un personaje muy querido. Gustaba. Y eso generaba mucha bronca en mucha gente que venía trabajando hace años con la misma productora, no les gustó. Pero entonces que te variaban porque vos laburabas más horas de las que correspondían. Era mi análisis porque no podían ser tan chatos de hablar de una porque le daban más pantalla, Luis Pi, porque le daban más pantalla. Claro. No, una vez me pasó, Rebelde Way era una locura. Tenía revista. Vos tenías la revista de Rebelde Way, el álbum de figuritas, tenías todo. El teatro, las canciones. Todo. Y una vez me pasó, yo no leía la revista de Rebelde Way, una vez en el campo estaba con la revista y veo una entrevista a tres participantes del elenco. ¿Protagónicos? No, como yo. Y me pongo a leerla. Entonces en un momento preguntan, bueno, ¿quién es la más linda del elenco? ¿No? Y los maricones, por no contestar de quién gustaban... Los maricones, pues ahí está discriminando. Perdón. Los cobardes... Ahí está. Por, mira, esa es Nando.
dijeron, no sé quién es la más linda, pero sé quién es la más fea. Y después una oración dando a entender que la más fea era yo. Mejor. Obviamente que yo los encaré, lo encaré, lo hablé con él. La conversación empezó acá y el flaco terminó acá. Pero está bueno ver el contraste. Por eso digo que lo vi con mi hijo ayer. Porque a mi hijo le chocó mucho, no solamente el bullying hacia mí, sino la manera en la que teníamos de hablarnos entre nosotros y lo teníamos totalmente naturalizado. No, y además ver a su mamá tan joven, interactuando... Qué linda que estás ahora. No, pero aparte lo que era en esa época, que es lo que dice ella, fíjate el contraste de que en esa época se veía como que estaba todo bien decirte cualquier cosa a la cara entre tus compañeros. Y el hijo de ella, que tiene 11 años, se maneja diferente ahora en el colegio. Entonces le choca ver eso. Sí, bueno, no, y también hay una realidad. La ficción, vos lo ves, está todo divino, todos actúan, son parejitas, está todo genial. Pero hay unas internas feroces. Siempre. Y sobre todo por el tema de la participación, el lugar que va ganando cada personaje. Hay gente que no se lo fuma eso. No, la cabeza le estalla. Pero no pasa, hay una presión muy grande también porque hay personas que tienen que mantener a sus familias con eso. Sí, sí. Entonces pero también te genera otra presión laboral. Yo lo comprendo desde ese lado. No es que digo, ay, qué malos que son. No, pero yo lo pienso desde el costado más oscuro, en el sentido de aquellos que pelean, que les gana el ego. Pero acá, Luis Pino, pasa solamente la ficción. Pasa acá en la tele, pasa en cualquier empresa, cuando una persona empieza a asumir. Sí. Pasa en todos lados, chicos. Una persona que empieza a tener un poco más de protagonismo en otro lado, genera envidia, o sea, es la realidad. Lo que pasa es que acá lo que se pone en juego es la seguridad de cada uno. Exacto, yo pienso lo mismo. Seguro. Realmente. Y en el laburo como este está en juego todo el tiempo. Exactamente. Yo no sé si pasa tanto por ahí en el caso puntual que dijo Angie de leer en una revista. No, pero era distinta la época. ¿Quién es el más lindo, pero sí quién es el más feo? Me parece que pasa por la persona que es capaz de decir. Lo que pasa es que en ese momento hablar de belleza y de fealdad no estaba mal visto. No era normal. Hoy no podés decir si una persona es linda o fea, no podés decir si es gorda o flaca, no podés decir si es hombre o mujer, no podés decir si es heterosexual o homosexual. Esa pregunta, hoy cambió todo. Esa pregunta, el periodista no está. Bueno, por suerte cambió todo. Obvio, gracias a Dios. Bueno, y ahora sí vamos al Desandando al Soberano, señores. La primera de las palabras de las que vamos a aprender y mucho es... Medio pelo. Ay, me encanta eso. Como algunos del elenco de Rebelde. A vos te va a gustar. A mí me encanta. A vos te va a gustar. Está el elenco que es, ¿no? Está el medio pelo, está los protagonistas. El relleno. Claro. Bueno, este término se origina en Cádiz, ¿sí? Y también empezó a venir a la Argentina. ¿Qué pasaba? Se utilizaban sombreros. Sí. Es duro esto para decir, pero eran de pelo de castor. ¿Sí? Qué raro. Entonces, cuando empiezan a traer esos sombreros para la Argentina, los podían determinar por si tenían el pelo entero o medio pelo. Si era medio pelo, era más barato. Buenísimo saber el origen, pero es terrible. Uno es de comprar medio pelo. Se me fue. Eso se llamaba en su momento topé. El topé es el material con que están hechos los sombreros de invierno. El sombrero de invierno, que uno piensa que es de lana, es de pelo prensado. Por eso se llama el topé, porque es ese género que es como un pañolencín muy, muy grueso. Por eso es un sombrero invierno, exactamente. Claro. Ustedes saben que la mayor cantidad de temperatura que se pierde en invierno, el ser humano lo pierde por la evaporación en la cabeza. ¿En serio? Entonces, por eso, cuando vos te pones algo en la cabeza, mantenés más la temperatura corporal. Yo pensé que las extremidades, manos y pies también. Mirá vos. Bueno, vamos a la número 2. Sí, vamos a hablar de capa caída. En latín se dice capis diminutio. Capis diminutio. Capis diminutio. ¿Qué quiere decir esto? En la época en la que no había redes sociales, donde vos no te enterabas, no había revista, vos no sabías nada del vecino, en esa época la gente era muy honesta consigo misma. Entonces, aquellos que tenían deudas o eran pobres, la capa que utilizaban todos la usaban arrastrándola por el suelo. Entonces, aquellos que eran de capa caída eran pobres. Oh. No. Es re triste. Es triste. O sea, se autobulineaban. Ah, porque usa capa, este personaje. Bueno, pero... Qué triste la que contaste recién, ¿eh? Sí, la verdad. Bueno, pero igual les digo, no están aplaudiendo. No, porque fue muy triste. Pero bueno, yo no inventé la pobreza. Uno viene arriba, tiene que... Uno medio bajo no corresponde. A ver... Yo pensé que era... ¿Hay otra? Mira, la definición. ¿Para dónde lo hiciste vos? No, porque, a ver, es un acto de caballerosidad que el señor que usaba capa en ese momento, sobre todo antes que las calles eran de tierra,
para cuando una dama tenía que subirse al carruaje, se sacaba la capa y la ponía como alfombra para que la señora no se ensuciara ni los zapatos ni el ruedo de su vestido. Entonces pensé que venía por ese lado, capa caída, que era una cuestión de... Y después se la ponían toda mugrienta. Capis diminutio. Lo volvían a usar. En estos momentos, épocas de cambio, si yo vengo con una capa, y venís vos que vas a cruzar te vamos a mirar mal, ¿eh? Sí, primero así que... Yo te afano la capa y la llevo desplazada. Lalo, cruza esa calle, Batman. ¿Qué te comiste? Digo, no, pará. ¿Qué te comiste? Vení con la capa, ¿está bien? Entonces viene Angie y hay un charco. Y tiene que llegar a ese taxi que la está esperando. Qué muriendo. ¿Me saco yo la capa? Digo, no corresponde. Estamos en igual de condiciones. No, yo te voy a decir una cosa. A mí con tres rosas me compré. Pero de verdad te pregunto, ¿eh? Épocas que han cambiado, digamos. ¿Queda raro que uno no, hombre... No, porque... No. ¿Tenga ese gesto? No, caballero va a ser caballero siempre. No, pero ¿puedo explicar algo, chicos? Está bien, pero alguien ultra feminista... Quiero decir algo. A mí me pasa a veces estar esperando el colectivo y hay un hombre antes y para mí me dice pasa. Le digo, no pasa vos, porque estás primero. A veces pasan, a veces no. Está bien. Pero a mí no me molesta dejar el lugar porque él está esperando hace más tiempo. Está bien, eso capaz es debatible. Lo que quiero decir yo es esto. Desde que el hombre es hombre, el hombre salía a cazar y la mujer se quedaba en la... O sea, digo, esto no lo podemos modificar. Hay cosas que obviamente sí podemos pedir equidad. Igualdad jamás, el hombre nunca va a estar embarazado y la mujer nunca va a pasar por las cosas que pasa el hombre. El hombre es cazador por naturaleza. Y a mí me parece que el gran impedimento de que las relaciones amorosas se den hoy en día es que está confundido eso. El hombre dejó de ser menos cazador y la mujer fue está bien, más pero cazadora yo, ahora. Algo que planteamos en la radio... está bien que se ayer creo que fue, no me acuerdo ahora, pero que tenía que ver con esto, porque uno de los chicos le pasó que dejó, como cuenta Sofi, uno chico que labura con nosotros dejó pasar a la chica para que se suba antes al bondi. Pero es una cuestión de... Cortesía. Bueno, yo puedo contar. Y ella le dijo que no, que era de machirulo lo que le pasó. No, yo de machirulo no. Yo no te digo yo de machirulo, pero sí te digo, pasó a vos porque estabas antes. Entonces me parece que si vos estás hace 20 años esperando y yo acabo de llegar, ¿por qué voy a hacer, por qué voy a pasar yo primero? Pero si él tiene que estar... No, si él me dice pasa antes, se lo digo, muchísimas gracias y paso. Pero no lo necesito. Que dejamos el asiento a una embarazada. Entonces, ¿por qué te tendría que dejar? No, es cortesía. No. O a una señora mayor. Es cortesía. Referencia a lo que contabas vos, le pasó a un compañero mío, un conocido mío, que le presentaron a una señorita. Él la pasa a buscar por su casa, lo va a casa de la chica, con su auto. Se baja del auto, le toca el timbre y espera fuera del auto con la puerta abierta. ¿Podés creer que la señorita se ofendió? ¿Se ofendió? Y le dijo, ¿pero quién te crees que sos para abrirme la puerta del auto? Yo me la puedo abrir tranquilamente. Claro, por eso depende. Una cosa que vos decís, lo caballero a esta mujer le sorprendió al punto tal que le molestó. Sí. Que es lo que dice Angie. O sea, tiene que haber una cosa que... Dejar pasar a la mujer, darle la mano para ayudarla a subir o bajar una escalera. Pero te planteo otra cosa. Eso es una cuestión de educación. Pero yo lo conté, que a mí me pasó que una vez salí con un chico y lo pasé a buscar yo porque él no llegaba. Sí. Y le dije, mira, está todo bien, yo me puedo producir antes que yo, te paso a buscar con el auto. Lo conté acá, me acuerdo un día que estaba Silvia y se ofendieron todos. Y a mí no me molestó pasarlo a buscar. Se ofendió. O como que les pareció raro, les pareció como que era algo que era totalmente descabellado. Sí. Y la verdad es que no me parece, o sea, si yo puedo pasarte a buscar, si yo tengo la posibilidad, ¿por qué no voy a poder pasarte a buscar? ¿Por qué siempre el hombre tiene que pasar a buscar? A mí me da la sensación que los extremos puede abrir la puerta del auto, claro. En este sentido, si yo te dejo pasar para que por una cuestión de caballerosidad, no te estoy faltando el respeto. No, no tiene por qué. Para mí no. Estoy disminuyendo, por decirlo de alguna forma. Exacto. Todo lo contrario, es una cuestión de una gentileza, no hay otro discurso. Lo que yo creo que lo que tenemos que tener en cuenta... Pero bueno, hay extremos, ¿viste? Hay gente que hay chicos que no les gusta. Pero porque se van de mambo, porque acá lo que estamos queriendo demostrar es que las mujeres somos capaces de tener una vida totalmente normal. Estamos peleando contra el modelo anterior de la mujer ama de casa. No estamos peleando contra el hombre. No la igualdad pasa que la mujer gana lo mismo que gana el hombre, igual tarea, igual remuneración. No estamos luchando contra eso, estamos luchando contra las posibilidades que no teníamos antes. ¿No? ¿Y hoy en día cómo se ve el hecho de que una mujer pague la cuenta si está comiendo con un caballero? A ver, a mí yo soy más chapada a la antigua. Yo si estoy en pareja, pago. Si no, no. Yo he pagado cuentas. Es normal y está bien. He pagado cuentas, primera salida, fuimos a un bar. Él pagó el primer bar y después fuimos a otro bar y yo pagué el segundo. Bueno, sí, me parece que está bien. Y a él en su momento, esto fue hace como 3 años, 4, y a él en su momento le re sorprendió. Me dijo, no, es la primera vez que salgo una chica y me paga. ¿En serio? Y yo, bueno, querido, no sé con quién te juntarás. Claro. Esas son formas de cada uno.
Bueno, vamos a la número 3. Vamos a la número 3. Te falta un tornillo. Sí, ya lo sé. No, pero es el término que voy a usar hoy. Te falta un tornillo cuando estás medio loco, cuando no estás bien. Te falta un tornillo. Sí. ¿Y por qué viene? Te falta un tornillo. Esto viene de la Revolución Industrial. Sí. ¿Sí? Que la verdad que los ingleses, mayoritariamente, donde se dio la Revolución Industrial, empezaron a tener vínculos con las máquinas. Cuando la máquina empezaba a tener un desempeño malo, ellos decían, sin saber de qué a qué se referían, le debe faltar un tornillo. ¿Por qué? Porque no entendían la manera en que las máquinas se manejaban. Entonces, se daban cuenta que algo pequeño les estaría faltando. Voy a decir cuáles son las referencias de palabras de... No, Siri, andate. Que viene a partir de eso. Dice, ¿le faltan jugadores? Sí. ¿Tiene, le falta un tornillo? ¿Le faltan caramelos? ¿En fila? ¿No tiene los patos en fila? Sí, eso. ¿No le sube agua al tanque? ¿Le falta caramelos en frasco? Una cosa así, ¿no? ¿O le falta una corrida de ladrillos? Esos son los derivados. Esos son los derivados que tiene, te falta un tornillo. Esto está muy bien. Un golpe de oro, un besito de oro también. Chifla el moño también. Muy bien, señores. Aprendan, queridos. No todo es una pavada en la vida. Hay que aprender, por favor. Hay que prestarle atención. ¿Vos sabés que yo la de te falta un tornillo la asocié desde chiquito con Frankenstein? Porque el personaje de Frankenstein tenía dos tornillos acá. Entonces pensé que si se le salió un tornillo era porque estaba el loco Frankenstein, mirá, de chiquito. Puede ser, ¿eh? Bueno, vos, Caro, ¿cómo venís de tornillo? ¿Venís bien? A mí me faltan, los patos me faltan en fila. Los patitos en fila. Sí, sí, los míos están desordenados. Vamos con el top 5, vamos con el top 5. Vamos, pero no soy la única que está tiene los patos desordenados, ¿eh? A ver. Es un montón de cosas, curiosidades que te ofrece internet que no sabes bien para qué sirven, que de verdad, algunas podés decir que son boludeces, sí, no podemos llamar de esa manera. Y si no, ponele curiosidades, ¿no? Sí. Que son cosas que no sabes muy bien para qué sirven, pero que existen y que las puedes comprar incluso. Como por ejemplo, en China ofrecen un llavero viviente. ¿Un llavero viviente? ¿Qué es eso? Es un llaverito, que es una bolsita que tiene un líquido que adentro tiene o una tortuguita. No. Ay, no, qué guachada. No, pero eso es una locura. Entonces una dura 3 meses. Sí, porque es lo que vive el bicho. Es lo que vive el bicho. Pero lo tienen muerto, lo asfixian, chicos. Es una aberración. Es horrible. Es un espanto. Aparte de andar con un animalito colgado en la llave de tu casa. Ay, no, es un horror. Al que lo fabrica le haría un llavero gigante. Sí, meterlo adentro. Un nylon enorme. Tú también, que se muere igual. Y lo llevamos todo con... No, dejate de bromar. Lo dejo ahí un costado y que dure lo que dure. Me parece... Uno tiene tortuga, la otra. ¿Vieron? Como horrible, necesito. Horrible. No, horrible. No, es un espanto. Pensá que esto es real, ¿eh? No, no es una locura. Y está a la venta. Sí, yo lo sé. Pero no. Sí. Te digo... Espantoso. Ni espantoso, siquiera estéticamente espantoso. Lindo, nada. No, no, nada. Es que son cosas que se le ocurrieron a alguien y que la ofrecen en internet para... No, no para lo que el problema es quién lo compra, no también quién se le ocurre, sino también quién lo compra. Es verdad, porque esto está en un mercado. Porque por eso sigue existiendo el mercado, chicos. Sin consumo del mercado. Exacto, por eso. Horrible. Bueno, vamos a ver. Ahora te muestro el puesto número 9, porque te traje 10. Sí. Ah, 10 trajiste. Sí, sí, 10 pavadas que vende internet. Muy bien, me gusta. ¿Las podés comprar o no? El puesto número 9 es lo que vamos a ver ahora, que es un globito de agua. Que en vez de ser un vaso, ¿me entendés? Es un globito que vos podés cargarle agua. Esto no te ocupa espacio. Tenés lugar en la cartera. Prefiero hacer montoncito. Claro, es como de goma. No está mal esto, me gusta. Es como de goma. Se usa mucho en Japón. Muchísimo. O sea, lo... Claro, es como una bolsita, un globito de agua se llama. Y cuando lo vas cargando, va tomando la forma. Un vaso. Es un vaso raro. Eso me serviría a mí para llevarlo. Para Marlene. Yo para Marlene, por ejemplo. Lo llevo chatito, le pongo agua, tomo agüita y después... Porque es medio antihigiénico para andar, ¿no? ¿Saben cuál es el problema de vos? Que se vuelca. El perrito está perfecto. O sea, tenés que tomar el sorbito de agua entero porque si no, después para guardarlo, viste, se te complica. Sí, no te vas a guardar con agua. Y también hay que ser bastante calatón. Un tornillo. Hay que saber tomarlo, pero bueno. Bueno, buena idea. Esta sí está bien. No jode a nadie, lo puede llevar. Es rara, ¿viste? Es rara, pero es como, por ejemplo, en el caso de César. Para mí sería ideal. ¿Eh? Bueno, esta es útil, le encontraste una utilidad. Te voy a mostrar una súper inútil, ¿sí? Que es el puesto número 8 y es un papel higiénico de perlas. No. No, te podés limpiar. ¿Son aros o no? La verdad que son más decorativos, ¿entendés? Pero bueno, es un arito.
que es un papel higiénico de perlas. Mira vos. ¿Te pondrías eso, Angie? Ni en pedo. ¿Un arito es? Es un aro. Es un aro. Es un aro. Es fan. Pero de verdad, o sea, es una aberración contra la moda, si no decime si es eso. Está bien, pero sería divertido. Es una cagada. No vas a andar con un papel higiénico. Es una cagadita los aros. Pero, a ver, yo me pondría el papel higiénico de este lado y el inodoro de este. No. Para que tenga sentido. Claro, que tenga criterio. Para ir a la... No, una ridícula. No, un spa. Horrible. Realmente, claro, es muy mal gusto. No sé quién se puede comprar papel higiénico para... Lo mismo. Horrible. Este pero hay de gente baja. Que lo compra. Sí. Porque está a la venta y se puede comprar. Y también este es el caso de los dientes de oro. A ver. ¿Qué? Los, claro. ¿Por qué quieren imponer los dientes de oro? Los raperos usan mucho eso. Los raperos usan mucho, claro. Y antes vos no jugabas cuando eras chiquito a tener dientes de lata. Es horrible. Que sí, te ponías el papelito del bombón. Y te hacías los dientes de lata. Pero bueno, eso que te lo compras y... No, te lo tienes esto que hacer. Esto te lo compras. Esto viene ya el molde así con una... es una funda, un estilo de funda, digamos. Es flexible. Entonces simula ser un diente de oro y te lo puedes poner... digamos, se adapta igual a tu... Igual que acá dudaría mucho, Esto tiene que ver... Lo empezaron a usar los raperos que venían de una clase social muy baja. Entonces, cuando llegan a ciertos niveles económicos tan elevados, tenían una necesidad imperiosa, al igual que los burgueses cuando empezaron a hacer su dinero, de mostrar la cantidad de dinero que tenían. Como la señora con la cartera. Que... Claro. Y una de las más evidentes era ponerse anillos, dientes de oro. También se ponen diamantes. Sí, eso también. El que tiene más dinero se pone diamantes. Madonna tuvo, ¿no? Sí. Madonna tuvo. Una versión nacional, Daniela Cardone. Tiene dos... dientes con relaciones de diamantes. Como si fuese una estrella en un diente. Claro. Son piedras que tiene incrustadas en... Brillante ese punto. Es un cristal. Tiene dos, creo que es un colmillo y una paleta con brillantitos. Y lo que decía Angie también, en la colectividad judía hace muchos, muchos años, era una situación de poder. Entonces te ponían los odontólogos en lugar de fundas o carillas, las fundas eran de oro. Qué locura. Entonces, igual si lo estoy por comprar en internet, dudo mucho que sea de oro. Esta es la versión de... Bueno, si es de oro, pero... No, la es de oro. La versión dorada del Dracudraco es esto. Claro. Okay. Simulan los dientes de oro. Sí. Vamos a la próxima. Te lo pones con calor, chicos. ¿Vieron que, ¿en serio? Que está en la boca? Claro. Con calor como el protector bucal. Eso te iba a decir, el protector porque bucal. Se te adapta a tu dentadura. Claro, entonces hace la forma de tu diente. Horrible. Bueno, vamos a otro que este es ideal para Sol Pérez. Me parece que se lo voy a regalar para Navidad. ¿A ver? Es el organizador de baúles. ¿Me entendés? Sí, en vez de tener las cosas urgente, tiradas. Claro, ¿ves? Tenés ahí para poner las porquerías. Usualmente las mujeres tenemos muchas cosas en el baúl. Como una cartuchera, digamos. Claro. Esto es re útil. Yo a una de mis amigas le regalé, a una de mis amigas que se fue de viaje hace poco, le regalamos organizador de valija. Sí. Buenísimo, para llevar todo en la valija ordenado. Este está bueno, ¿sabés que está bueno? ¿Verdad? Este está buenísimo. Lo venden acá igual, ¿eh? Ah, ¿ya lo venden? Sí, sí, sí. Y este, mira, esto es para César. Espectacular. ¿Y este? Yo este lo tengo, traje les digo. Para César. ¡Ay, ya! Es el sostenedor de camisa y de calzones. Es lo mejor que te puede pasar en la vida, usar esto. Explícame, César, ¿para qué te compras? Esto vos te lo pones para que podés levantar los brazos y la camisa siempre te queda perfecta al cuerpo. Para levantar brazos. Para hacer popis. Para hacer popis. Se baja, es elastizado, es todo de elástico. Porque tiene un ganchito. O sea que te lo bajas normalmente. Igual quiero decirte algo, ponele que va a ser una estación de intimidad. Es un portaliga. No, esto no. Es sexy. Y te ves eso. No, yo les cuento, lo uso solamente cuando me visto de smoking. Porque para mantener la camisa impecable y por los tiradores... Igual Martín Fierro. Exactamente, te arrugan la camisa. Entonces, esto es perfecto. Igual, fíjate que en la imagen está agachado y no te pasa lo que le pasa en general a los plomeros o a los gasistas que se les sale la camisa. Una versión mucho más mundana y fácil es ponerte la camisa adentro del calzón. Bueno, el presidente hoy, Alberto Fernández, que es un día... Hoy tendrá que... Para que no se le mueva la camisa, tendría que usar uno de estos. Es un portaligas... A mí me parece medio sexy. Para la camisa. Sí, ah, bueno, pero sexy. Vos ya te fuiste... Mirá los elásticos. Pero yo me imagino... Pero para eso comprate un suspensor. Mi amor, me voy a jugar al fútbol, entonces me voy. Cuando vuelvo del partido, le digo, vale, me voy a pegar una ducha, ¡zac! Aparezco con esto. Pero es que te vas a tener la remera de fútbol. ¿Qué estás haciendo? ¿Para qué me estás llamando? Es solo para la camisa, no, chicos. No. Este es para la camisa. Cuenta. Te tenés que comprar dos, ¿no? ¿Por qué? Uno para cada pierna. Ah, bueno, sí, obviamente. Ah, bien. Pero... Un par. Parece que con uno bastaba. No, necesitas para los dos, porque si no levantas un brazo y te sale la camisa. Tiene claro. Que es medio disfraz. Bueno, vamos con el otro. Está bien. Te voy a mostrar ahora chupetes extraños. Sí. Que le puedes comprar a tu niña, por ejemplo. Y mira, viste, son como que tienen boca de grande. Ah, me encanta. Y no
sé si para es Halloween. Este está divertido, este está divertido. Las paletas postizas, ¿te parecen? Sí, pero son divinas. Sí. Con bigote, es raro. Está bien. Es medio raro, ¿eh? No sé si lo compro. Sí, el bigote es divertido. Como disfraz, Cindy. A mí bien. Me choca el de las paletas. Si el nene está feliz con los chupetes. Hay barbijos también así, ¿viste? Hay barbijos, sí. Hay barbijos con dibujos. Hay barbijos con calaveras. También. Exacto. ¿Te acuerdas cómo se usaba? Es más divertido. ¿Se acuerdan ustedes de lo de la gripe A acá? ¿Saben qué se dejó de usar un poco? Okay, fue caótico. Yo lo fui al colegio un mes. El papero no se usa tanto. No se usa mucho, ¿no? Sí, ahora se empezó a usar el collar de ámbar, que dicen que tiene efectos que evitan que el bebé se babe. Ah, ¿en serio? Entonces, en vez de usar baberos, se usan collares de ámbar. ¿En serio es esto? ¿Te juro por la chequeada? Me parece que es un poco más costoso. ¿Efectos terapéuticos para el bebé? ¿Tiene eso? Mira vos. Corres el riesgo de ponerle un collar y para mucha gente que tiene miedo de que se ahorque, pero la verdad, el babero tampoco tiene un efecto mucho mejor. Benjamín vivía babiendo en un asco. No, nosotros lo hicimos como si fuesen unos pañuelitos. Una bandana. Ah, eso está bueno. Pero ¿nunca le pusiste collar de ámbar? No, no. Uf, ponele, te va a cambiar la vida. Nunca hablé con ámbar. No. Vamos a la próxima. Quiero ver si esto César lo aprueba o no. Es un ensanchador de caderas. A ver. Mira, para las que tienen poquita cadera. Me lo repondría. Es perfecto. Ah, Sofi. Lo repondría. Se te pega a la piel. Está bueno. Me parece ideal. Sí, obviamente. Lo que pasa es que, a ver, para un vestido ajustado es espectacular. Esta misma versión, esto es como. Hay con 2020. Pero viene ropa interior como si fueran fajas para hombres y para mujeres, con ensanchador de cadera y con glúteos. Igual como diría Shakira, las caderas no mienten. Che, pero qué raro, ¿no? Sí, esto tiene un que hay, te pones todo eso, conocés a tu chico que te encanta. Todo. Ah, bueno. No te olvides. Y al final, sacás de acá. Bueno, te sacás de acá. El otro se saca los cosos del Y él dice, pará, mirá yo. O sea, sí, se saca los... Me aparecen todas las la pareja perfecta, esos dos, entonces. Por algo nos juntamos. ¿En qué nos juntamos? Pero a ver... Sí, como dijo Sofi, yo me lo pondría. Hay mujeres, yo tengo clientas, que me hacen buscar diseños determinados para que le hagan más cola o más cadera. O sea que. Tipo los vestidos Oreiro, ¿no? Que eran bien pegaditos al cuerpo. Sí, a ella le quedaban espectaculares. O sea, si no tenés cadera, para mí esto y te va a dar seguridad ante la vida, pero vamos con el ensayo. Bueno, vamos al próximo, vamos más rápido, así llegamos con todo. Te voy a mostrar un afinador de nariz. Mira, ¿qué vos vas a decir? ¿Sí? Ah, no, este es el inodoro. Mira, inodoro con felpa. ¿Lo usaría? Es medio higiénico. No. ¿Cómo? Es la tapa del inodoro que te mantiene. Chicos, calentita. En invierno es útil, chicos. No. Sí. No, pero una gotita. Mira, calefacción. Se lava eso. Muy antihigiénico. No. Eso es más para hombres. Es más para hombres que se sientan. Por un solo pero motivo. ¿Cuántas horas tenés que pasar arriba del inodoro? Me parece muy antihigiénico. No me gusta decir. Vamos a la próxima. No lo pruebo para nada. No está probado. Y este es el afinador de nariz. ¿Qué sé? ¿Viste que te decían antes que si te ponías un broche en la nariz se te repingaba? Bueno, mirá lo que inventaron los japoneses, que es un afinador de nariz que tiene silicona. O sea, no te la daña, pero sí tiende a afinar esto. ¿Para cuánto tiempo tenés que usar esto? Como 4 meses, claro. Todo el día. Tenés que tenerlo puesto hasta que te toca salir. Sí, creer o reventar. Igual, perdóname, vos no trabajás nada porque tenés que usar eso 24 horas al día puesto y que hacer. Mira, si tuviste el tiempo de inventar esta pelotudez es que no trabajás, claramente. No descalifiques así al tipo. Son curiosidades que se pueden comprar en internet. Hay otros que venden que justamente el efecto es al contrario. Te lo pones y la bandita te abre. Hay chupetes para labios. Las fosas nasales. Para ensanchar para labios. Que puedas respirar. Eso es peligroso. Para y otros para poder respirar. Los labios pero los labios sí hay. Hay dos cosas. Uno es como un una sopapa que te hace que la sangre vaya y se concentre. Entonces te quedan los labios como los de Angelina Jolie. Pero es peligrosísimo porque te puede provocar como que se te rompen los vasos. Moretones. Exactamente. No, muy peligroso. Bueno, por eso no lo traje, porque ya medio que lo sabemos. Pero este de la nariz me pareció una boludez espectacular. Bueno, ¿tenemos más? Espectacular. No, es el último. Es el último. Bueno, vamos a meternos ahora sí en el mundo Boca. ¿Sí? En el mundo Boca. Finalmente ya ustedes saben que la gestión cambia. Está Riquelme, que se puso la camiseta de todo esto. Es el presidente segundo. Detrás de Pergolini, ¿no? Y de Ameal. Y ahora hay que ponerse a trabajar, ¿no? Ahora hay que ponerse a trabajar porque además la gente le está pidiendo que se ponga a trabajar porque Boca, deportivamente no viene bien, esto lo sabemos.
quedó eliminado en la semifinal con River de la Copa Libertadores y hace poco se cumplió un año de que River también le ganó la final de la Libertadores del año pasado. Pero Mario Pergolini ayer habló y habló sobre un tema muy particular, que es que los hinchas quieren saber qué va a pasar con Tevez. Recordemos que a Tevez lo trajo la gestión anterior, que es la gestión de Angelici, y que Tevez siempre fue partidario de Angelici y que en algún momento tuvo mucha rispidez con Riquelme porque Riquelme opinaba una cosa y Tevez opinaba otra. Hoy está en el plantel, todavía le queda contrato, y Pergolini dijo lo siguiente sobre Tevez. Y lo dijo Román, y yo creo que fue claro y no lo dijo solo por declarar. Hay que hablar con Tevez. Tevez, ¿qué crees? Estamos en una situación que es tal vez un poco distinta. Ventajosa para el club porque a él se le termina el contrato. Entonces habría que hablar de hacer un nuevo contrato según los tiempos y acorde a lo que también él quiera hacer. Hay que charlarlo con él. ¿Tenés ganas de ir jugando? ¿Querés retirarte acá? ¿De qué forma? Que no sea ni increíblemente onerosa para Boca, pero que tampoco sea algo que a vos no te convenga. Bueno, esto es lo que hablaba un poco Pergolini. ¿Te acordás que habíamos dicho que Pergolini estaba siendo como un mediador entre todo con lo de Tato Aguilera? Con respecto a esto, me encanta esta postura porque creo que él también entiende un poco de qué se trata el juego. Sale a hablar en todos los medios. Ayer no solamente dio esta entrevista, sino que también dio una entrevista en Fox más tarde, que me parece que está bueno que salga a aclarar estas cosas porque el hincha se pregunta qué va a pasar con Tevez. Y lo que acá dijo es, de alguna manera vamos a sentarnos, vamos a charlar con él, le vamos a preguntar qué es lo que le pasa a Tevez, si quiere seguir jugando o no, porque si bien le queda contrato, por ahí Tevez dice, mirá, la realidad es que yo no quiero estar acá, no quiero ser parte de un problema, o no me siento cómodo, me quiero retirar. Entonces también se hablaba de un partido de despedida, y bueno, puede ser que esto se lleve a cabo. Pero también Riquelme, que es quien hace la parte deportiva, tiene que tomar algunas decisiones, y la primera es quién va a ser el sucesor de Alfaro. Alfaro es el técnico de Boca actualmente, que jugó su último partido el domingo, que perdió. Tiene varios nombres en carpeta, uno de ellos es Miguel Ángel Russo, que es un técnico que ya estuvo en Boca y que Román tiene mucha afinidad porque jugaron la Copa Libertadores y le gusta. Otra es el consejero de fútbol, hoy en día está Burdizzo, que es el manager de Boca, y él de alguna manera quiere que Carlos Bianchi vuelva al club. Esto es difícil porque me parece que Carlos, a ver, le pueden ofrecer el puesto de manager, pero es difícil porque Carlos de alguna manera está retirado del fútbol. Recordemos que ahora, hace poco vimos un video donde va a festejar su fiesta de cumpleaños con Margarita. Entonces me parece que estar el día a día metido en el fútbol es difícil porque te exige una energía que... Y viajes, todo. No va a dirigir. Viajes. No, dirigir no, podría ser manager. Me sacaría el puesto a lo que sería Nicolás Burdizzo hoy, que es quien tiene el puesto de manager, pero que es traído por la gestión de Angelici. Igual el pánico general es de los jugadores en sí, de los que están hoy por hoy en el plantel, que algunos están cuestionando, por más jóvenes que sean, están cuestionando la permanencia que van a tener en su contrato. Bueno, Román, por ejemplo, habló de Soldano, que esto no le divirtió. Soldano es un jugador de Boca que durante la final y la semifinal con River jugó de 8, que no es su puesto natural. Y él dijo, a mí no me gustó nada ver un jugador que no está en su puesto jugar de otra cosa. Me parece que eso está mal. Pero eso no está mal. Pero ahí está juzgando al director técnico. Ahí está, bueno, claro, a ver. La estrategia. A ver, no hay mensaje que no tenga otro mensaje. Exacto. Digo, me parece que van las dos cosas de la mano. Pero él habló también de traer refuerzos. Uno es Paolo Guerrero, que dijo que podía venir, y otro es Nicolás Gaitán también, que podría venir a Boca. Estas son cosas a tratar. Por esto es Mauro Zárate. Pero... Mauro Zárate también, Mauro Zárate podría dejar de estar en Boca. Hay muchos jugadores que me parece que tienen preocupación porque no son de la afinidad de Riquelme, no encuentran lugar Daniel en su equipo. Bueno, De Rossi no creo que siga jugando en Boca. Digo, eso fue una apuesta que trajo Angelici. La realidad es que no salió bien porque estuvo siempre en el banco de suplentes. Sí. Pero me parece que hay muchos jugadores y muchas cosas que se tienen que rever en Boca ahora y que esta gestión la está... de alguna manera mirando, como por ejemplo también la cancha. O sea, siempre se habla de que Boca va a ser una nueva cancha porque ya no, los socios no entran en la cancha actual, pero siempre hay un problema con las casas alrededor de la Bombonera que no quieren tirarse porque de alguna manera se tienen que destruir para volver a ser una Bombonera. Hay muchos temas que tienen que rever y esta gestión de Román, de Ameal y de Pergolini es lo que tiene que ver. Bueno, nos estamos yendo al corte, pero antes te pregunto, ¿eso corresponde a Riquelme? Digamos, ¿está así como ya está claro? ¿Qué va a hacer cada uno? A ver, sinceramente lo que decía Angelo cuando empezamos el programa, todo el mundo le pregunta a Román qué es lo que va a pasar y en realidad quien debería responder es Ameal, porque Ameal es la cabeza, es el presidente, es quien va a ser. Pero a ver,
si vos te pones a pensar entre Ameal y Riquelme, la figura, quien es más importante es Riquelme. De hecho, se va a hacer el sorteo de la Copa Libertadores y quien va a viajar representando a Boca es Román. Pero claro, quien va a tomarlo de perdido por el Asta. Recién ahora empezamos a hablar de los presidentes de los clubes. Digo, me parece que es como una nueva moda. Antes hablábamos solamente de los integrantes del equipo. Ah, no, pero eso porque es Boca. No. Lo de River porque está Riquelme. Estamos, porque tenés un líder. ¿Quién es el presidente de River? Don Ofio. ¿Lo sabés? Bueno, pero antes no se sabía. Bueno, pero no tiene de director deportivo a, no sé, al Burrito Ortega. No, pero Francesco, es, chico, lo que estoy diciendo es otra cosa. Claro, lo que estoy diciendo es otra cosa. Muy importante. Lo que estoy diciendo es que ahora sabemos quiénes son los presidentes de los clubes. Antes no teníamos ni idea. Antes hablábamos de fútbol, de jugadores y a lo mucho de directores técnicos. Ahora estamos todos hablando de algo que antes no hablábamos. Sí, eso sí. Es lo bueno, que estoy destacando. Igual yo siempre le pongo el foco, sí, claro, a los clubes como Boca o River. Exacto. Que pueden simbolizar mucho más. A ver, si vos no estás en el mundo del fútbol, vos le preguntás a cualquier persona en la calle quién es el presidente de Ferrocarril XX, este, claro. No saben. Por ahí Boca River, San Lorenzo, River. Independiente, digo, Racing son clubs que sabés. Vamos al corte del próximo bloque. César, tenés que decirnos unas cuantas cosas. Obvio. Vamos a hablar con César de lo que está pasando con la reina Isabel, bueno, de los rumores de embarazo de Juana Viale. Vamos a hablar también de Roxette. Porque hay noticias de Roxette que nos llamaron mucho la atención. Triste. Se veían venir, son tristes noticias para todos los fanáticos. En el próximo bloque vamos a hablar de eso, ¿sí? Antes tenés que hacer tu declaración jurada y estás corto de tiempo. Bueno, en decontadores.net tenés asesoramiento contable a un clic de distancia. Es así de fácil. Entrás a decontadores.net o si no, agarrás el teléfono. Si no querés meterte en la compu, agarrás el teléfono, llamas al 4313-2721 de contadores.net. Asesoramiento contable fácil, cómodo y de calidad. Detrás de cámara nació el amor. Detrás de cámara nació el amor. Por eso es un gran momento para irse al corte y dejar que ese amor fluya. ¿Sí? Aprovechá dos minutitos y seguimos acá con el programa. Dale. Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bomb, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. Aquí estamos viendo Roxette, sí, ha marcado una época, claro que ha marcado una época. Decime si no, te trasladás a ese momento cuando escuchás esta música, cuando ves este video. Bueno, los 90, bien, claro. Porque el corte de pelo, la verdad que marcó a generación. Bella mujer, bella. Muy bella. Que ha marcado un estilo, eso es real también, y que tiene muchísimos fanáticos en todo el mundo, y que hoy recibimos esta triste noticia, ¿no, Caro? Marie Fredriksson murió a los 61 años después de atravesar un cáncer cerebral que le diagnosticaron en 2002. La verdad que convivió en el infierno, fueron palabras de ella. Todo este tiempo, mucho tiempo, que la dejó también volver a los escenarios porque se presentó en 2007 con Roxette de nuevo, después de haberse descubierto esta enfermedad, y la afrontó de una manera estoica, te diría. Porque la verdad que le puso el cuerpo, le puso todas las garras a su enfermedad, que fue un diagnóstico muy duro para ella. La banda también acompañó, siguieron ellos tocando juntos y marcó, como vos dijiste, muchas generaciones, porque de los 90 creo que son los temas que más sonaban en la música disco, en los boliches, en todos los lugares, y visitaron Argentina también no hace mucho tiempo. Que pudimos tenerla entre nosotros. Ella es la cantante de Roxette, era sueca y falleció hoy de este cáncer que, bueno, la peleó mucho, la verdad. ¿Cómo debe estar Tomás? Fanático de Roxette. Son dente, que le encanta. Escúchame, que te para en la calle, de verdad, te para en la calle, ¿sabes algo de Roxette? Siempre fanático total. Y hoy a la mañana abandonó el programa. En un momento determinado abandonó el programa. De lo mal que estaba, porque realmente tiene una pasión extrema. Es muy fanático. Este grupo sabe todo, sabe todas las canciones, todos los discos. Así que está pasando mal. Bueno, la noticia de Roxette, triste noticia, pero tiene muchos fanáticos y queríamos contarte qué era lo que había pasado. Vamos a hablar así, como anticipamos en el comienzo del programa. Decía Sofi que tenía
una foto que había llamado mucho la atención de Eva de Dominici y que, la verdad, como decís, es una... De Dominici. Dominici, así se dice. De Dominici. De Dominici. Bueno. De Dominici. Como de domingo. De Dominici. Sería Domenica. Una de las chicas más lindas Dominici. Que conozco. Más lindas. Ahora, vos me decís, hace una foto, ¿qué le pueden criticar? Ya la de pasada, pobrecita, le criticaron que iba con un carrito. Bueno. Y ahora le critican esta foto. Le critican esta foto, pero le critican los pies. Dale, porque dale. Foto diciendo, qué amo grande mi trabajo. Y la gente le criticó que dice, con esa cara y tenés ese pie tan grande. Mirá lo que es. A ver, en la foto se ve grande, pero la realidad es que cada uno puede calzar lo que quiera. Le decían, ¿calzás más de 50? Le llevaban a preguntar, chicos. No, se ve claramente en la foto. Pero como no hay cosas para criticar, porque es una chica tan linda, tan talentosa y que siempre le fue bien, y como yo siempre digo, la envidia genera muchas críticas, le critican el tamaño de su pie. Porque en esta foto le dicen que salió muy grande y que de alguna manera su cuerpo armónico no iría con su pie, que sería tan grande. Qué estúpida que es la gente. El ahora, hablábamos en el bloque anterior del bullying que le hacía a Angie Rebelde Way. Y que no estamos tan lejos de esto. No estamos nada lejos. Es peor, digamos, porque estás en una red social donde pones una foto con buena... Nada. Lo que llamó la atención es que fueron ingeniosos. Tienes 6 millones de personas que están escribiendo. Es que ya buscan, le buscan, te buscan la celulitis en el codo. A mí me vivían diciendo, sos gorda. El otro día subí una foto, sos anoréxica, sos bulímica. Digo, no hay bondi que los deje. No, pero pará, pero esta foto es simple. Vos pones la foto y obviamente el lente va a tomar más grande. Pero bueno, claramente la gente no sabe. Claramente no sabe que tomándose una foto así sale más grande tu pie de lo que por ahí es. Pero la gente, como digo, como tiene envidia, como está el cohete, vive criticando igual hubo cosas, hubo comentarios graciosos como mi amor por vos es tan grande como tu pie y cosas esas. Bueno, eso es pero ese está bueno. Claro, viste que son eso cosas bueno que están al igual borde entre lo que te puede molestar y no. Sí. Ha cambiado mucho lo que era lo clásico. Antes, vos ibas a una zapatería y para una mujer el 37 era el zapato que primero se agotaba, sí, ¿no? Porque 37. La mayoría de las mujeres calzaban 37. Hoy, las chicas adolescentes calzan 39. Y vas a una zapatería y el 39 y el 40 son los primeros números que se venden. Es que también cambió mucho la alimentación, ¿eh? Obvio. Vos ves a las chicas ahora, nosotros éramos unas taradas cuando íbamos al boliche, pero vos ves a las chicas ahora, son altísimas, tienen otra piel, cambió mucho también, hay mucha más conciencia alimenticia de lo que había en nuestra adolescencia. ¿En el hombre también cambió? No, el hombre sí, el sondo 42-43 es como el estándar. 41 sería como normal y 44 o 45, como yo, por ejemplo. Nada, yo calzo 44, pero mi hermano todo 47. Proporcional, obviamente. 45. Pero... Tiene que comprarse los zapatos en Estados ahora Unidos. Ahora todas las casas de zapatos de mujer hacen 41. Hasta el 41. Sí, 41. Bueno, nuestra diva mayor argentina calza 41, chicos, y muy poca gente lo sabe. ¿En serio? Sí, ¿qué, Susana? ¿41 calza Susana? Amigo. Sí, señor. Ah, lo sabía. Ah. Mamá. O sea... Vamos a escribirle. Susana. 41. Eso, o sea, eso, te digo. Pero no es 39. Susana sí, es alta. Sí, para ser mujer es muy alta. Sí, Susana es alta, chico. No tengo recuerdo así. No aparece en televisión, por ahí. Bueno, vamos ahora sí con esta obsesión que tienen muchas. La famosa obsesión del cubito, ¿no? De hielo, dale, la rienda. Eso es no tener problemas. Eso es no tener problemas. Eso es tener, chicos, voy a decir algo que no debería decir, pero es un problema de rico, digamos. Eso es no tener quilombo. Bueno, a ver qué problema me pasé, me lo hago por esto. Hasta la realeza le falta un tornillo. Sí. Tendría que ver con la realeza principalmente. Pero bueno, la reina Isabel obviamente tiene como una obsesión, un toque, se le podría llamar, que es que no le gustan los cubitos de hielo cuadrados. Entonces, manda a hacer unas cubeteras especiales que se las mandó a hacer su nieto porque dice que el cubito cuadrado dentro de la copa o del vaso hace ruido cuando uno lo... Igual puedo decir algo, yo no soy de la realeza, pero yo tengo la máquina de hielo que tiene la... ¿Vos tenés la máquina de hielo en tu casa? Yo tengo la máquina de hielo. Carísima, Angie. Igual, hay una versión. Porque la compré una vez y la tengo. Y en verano es súper útil. A ver. Porque, por ejemplo, en el campo la dejamos fabricando hielo y a cada rato hay. Eso está perfecto. Es una máquina de hielo que te los puede hacer con diferentes formas, en este caso, redondas. Pero si vos no tenés el poder económico que tiene la reina Isabel y nuestra compañera Angie, te compras una cubetera de silicona que los cubitos te salen redondos. Exactamente. Con formas de corazones, con formas de estrellas.
estrellas y ahora, para la Nochebuena, hasta con forma de arbolito de Navidad. Si vas a la canilla, le pones un poquito. Exacto. ¿Sabes qué? Si te querés hacer una torta, también la pones ahí y la metes al horno, la de silicona. Igual yo tengo la mala costumbre de sacar los juguitos, saco por el 2, 4. Vos no llenás la cubetera. Nunca lo recargás. No, entonces, fatal. Sabía. Mi novio hace lo mismo. Cuando voy a la casa, nunca hielo. Entonces llegás al momento cuando realmente lo necesitas y quedan dos cubitos. Claro, cuando hace 39 grados como hoy, ahí sí. Sí, totalmente, totalmente. Hay que pedir al vecino. De Miss Universo, justamente en estos cambios que se están dando, esta cosa de mostrarse más real, me parece que en esos cambios también entra la flamante Miss Universo. A ver, sí, Miss Universo Sudáfrica, una chica de color bellísima. Hermosa. Que subió a sus redes sociales, tal cual, y ella realmente sin una sola gota de maquillaje, a cara lavada, y también le pasó lo que le pasó a Angie y lo que le pasó a Eva Dominici, que la criticaron como diciendo, sos linda pero no tanto, dijeron muchos, y ella quiso mostrarse tal cual es. Convengamos que las técnicas de maquillaje, obviamente, ella tiene una cara muy especial, de pronto fue una de las pocas participantes que estuvo con el cabello corto, siempre para mí es un universo. Todas tienen que tener mucha cabellera y muchas se colocan extensiones y otras se colocan postizos porque el pelo, sobre todo al hombre, le seduce muchísimo y es uno de los tips que cuando tienen que votar, votan también por el cabello. De hecho, ya estaba con Miss Colombia, que también estaba como... Con cabello... Y tenía el cabello larguísimo. Larguísimo. Tal y como a las mujeres le gusta, lo que comentó la ganadora. De hecho, está el peinador Miss Universo. Claro. Que es el pelo con onda. Claro. La ganadora, ella lo que comentó es, toda mi vida, desde que soy niña, me dijeron que para ser linda tenía que ser diferente. Entonces me parece que es un mensaje que es muy constructivo. También estaría bueno hablar el día de mañana de lo que es el certamen de Miss Universo, porque era Donald Trump quien lo dirigía y en un momento ganó una venezolana en Miss Universo y en poco tiempo subió 25 kilos. Y Donald Trump la exponía frente a la prensa haciendo ejercicio para demostrar que no habían elegido mal a la Miss Universo. Bueno, la cuestión es que en este Miss Universo en particular, donde siempre preguntan, bueno, ¿qué querrías hacer para el mundo? Y la gente, yo quiero la paz mundial. Esta vez se cambió eso y Miss Colombia tuvo la valentía de hablar sobre el aborto legal. Ah, mira qué bien. Sí, así que me parece que... ha habido un cambio. Está bueno que el certamen vaya mutando como la mujer está mutando también. Sí, sí, porque fue muy cuestionado en su momento. Igual, perdón, pero para mí no tienen que existir más Miss Universo, Miss Mundo. Me parece que hoy en día cómo estamos y cómo está la situación y cómo la mujer se quiere mostrar... No tienen que existir. O cambiar por ahí. No, por ahí que cambie. Que se llama, ha cambiado bastante. Que se llama Miss Universo. Pero que cambie. Que haya un Miss Universo de hombre. También. Pues no, hay, sí hay. No lo mira nadie. No, la verdad, pero hay. No tiene la repercusión que tiene esto, obviamente. Yo debo reconocer que yo estuve pendiente de la elección, estuve mirando, pero por una cuestión que me parece como puesta, como show, es maravilloso. Claro. Este año apostaron a los trajes típicos que fueran fantasías. Y era realmente que vos veías la ropa que llevaban. Eran como las carrozas del carnaval de Venecia o el carnaval de Brasil, eran una apuesta, realmente un show visual tan interesante que también lo ha enfocado desde otro lugar. No muestran a la mujer como cosa física, como era antes, que la tenías que mostrar en trajes de baño, con un vestido largo, o sea, ha cambiado toda la mentalidad. Está bien, fue parodia de todas las películas. Eso quedó, bueno, con mi novio jugamos y decimos, ¿qué es lo que querés vos? La paz mundial, o sea. Igual quiero decir que lo que sí se suspendió es el desfile de Victoria's Secret. Por eso, yo creo que vamos paso a eso, camino a eso, perdón. Con Miss Universo. Cambia todo, señores, cambia todo. Cambia, lo que cambia es el programa, por eso nos vamos a ir al corte. Ahora cambia así, tac. Tenés un corte rápido y después vuelve a cambiar y seguimos nosotros acá, ¿ok? Corte rápido y seguimos en Gossip. Dale, no te vayas. Señores, amigos, aquí estamos. Último bloque de Gossip, pero antes, mirá lo que es esto, es una barbaridad. ¡Qué lindo! Mirá qué belleza, Enzo. Mirá, gracias a mis amigos de Navir. Acordate que los árboles navideños más grandes del país los encontrás en Navir y tenés de todas las opciones. Este es el que más nos gustó para este lugar, pero después tenés los típicos color verde, tenés de todo. Bueno, no te lo pierdas, anda a verlos a los amigos de Navir, que ahí tienen de todo. Mirá qué lindo el árbol, gracias, de verdad. A mí me encanta cómo quedan los árboles. A mí también, pero me da fiaca ponerlo otra forma. Viste que cuando lo armás en casa, lo armás y cuando no está, le decís, ah, falta algo en este rincón. Sí, qué mole cuando tenés que armar el arbolito y después sacarlo. No, sacarlo. Armarlo es lindo, chicos. Guardarlo después. Sí, yo hice una versión diferente. Pero es como
todo, ¿viste? Todo pasa en la vida. Crezcan. Son momentos, ¿eh? Así como vienen, las cosas se van. Este programa empezó y así como empezó, ya se terminó. Gracias, Persa, a todos. Gracias, César. Siempre es placer tenerte acá. Y sí, señores, lamentablemente tengo que decirles que se terminó el ¡nos vamos! ¡Chau, chau! ¡Nos vamos! ¡Chau, chau! Hemos dejado la vida, hemos dejado todo. Gracias, gracias. Sigan en Casetabón. Nos vemos mañana en esta locura que es Gossip. ¡Chau, chau, chau!